Obtendrá libertad.
Del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
buscando un real cambio dentro de mi ser. Y eso manifestará a Cristo en mí, un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de nueva dimensión.
Es el tercer jalón.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un gran privilegio de tener este compañerismo, glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. En esta tarde queremos continuar con la lectura de los gloriosos mensajes y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor. Pese a las circunstancias, nada nos podrá detener, oh Padre. Tu palabra que nos da vida eterna, dador de vida eterna, oh Padre. Desde mucho tiempo atrás, oh Padre amado, tú has estado llamando, buscándonos. Lo encontraste, oh Señor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, Padre? No estamos lecturando cualquier libro teológico. No, Padre, sino la Sagrada Escritura, Padre, y específicamente en el tiempo donde estamos viviendo. Ya no estamos viviendo en Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en Apocalipsis, donde ya todo se concluye, Padre amado. Entonces, la promesa se cumplió, tu palabra vindicada vino en la escena, Señor, como Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vuestro profeta se ha ido de esta tierra, pero nos ha dejado más de 1200 folletos, escritos, audios, discos, Señor. Y queremos cumplir tu siguiente promesa, así como Juan, el tipo de la novia, y Juan vio, él dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y dice Juan, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre, entonces esa es la promesa de este último tiempo. Por eso te decimos, Señor, muchas gracias por este mensaje glorioso y glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir acá en este punto de la tierra, acá en la chusma del oeste. Tú no mandaste desde allá en el oriente, sino acá en el occidente. Tú dijiste que el mensaje viaja como el sol. Tu mensaje ha venido desde el oriente, ahí está acá en el occidente. Oh, glorioso Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que nos hemos propuesto, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas a cada uno de vuestros corazones que va a lecturar y que lo hagamos conforme está escrito, porque tú dijiste que ni siquiera una tilde pasará de la ley sin haber cumplido todas estas cosas, oh Padre. Entonces, cuando lecturamos, permite que lo hagamos de tal manera que podamos entender, Señor, lo que el profeta estaba predicando y que tú seas en la escena, Señor, el primer invitado. Oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar entonces con este glorioso mensaje que estamos lecturando, titulado Fe, mensaje o servicio realizado Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958, predicado por nuestro profeta Elías William Marion Branham. Voy a continuar en el párrafo 61 al 65. Dios, solo sé misericordioso esta noche. Creamos con todo nuestro corazón, todos. Ahora les estoy pidiendo que sean reverentes y que oren. Miren, estamos ahora justo a tiempo. Yo no sé si llamo a alguien, no tengo idea, no tengo que guiar. ¿Cuántos han visto la fotografía de ello?
Veamos sus manos del ángel del Señor. Sí, señor, por toda Alemania y por todas partes fue fotografiada el único ser sobrenatural. Ahora, ¿cuántos enfermos que están aquí quieren oración? Levanten sus manos ahora, todos los que quieren oración. Ahora, sean muy reverentes. Miren si Dios viene y lleva a cabo las mismas cosas que Él hizo antes de que fuera crucificado. ¿Cuántos de ustedes dijeron que creerían en Él? Ahora, oremos por un momento. Ahora, Señor, ayúdanos ahora. El resto es tuyo, Padre. Encomendamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 62. Ahora miren para acá. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Pedro y Juan dijeron, míranos. Cuando se levantó la serpiente de bronce, ellos miraron y vivieron. Ahora, no me miren a mí, solo miren para acá, pero mírenlo a él, quien es un sumo sacerdote. Vean lo que él nos dirá. Vean lo que él dirá. Cada uno ore y si Dios hace eso, ahora si yo... A donde quiera que esa luz guíe, a donde el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús es una luz? Veamos cuántos saben eso. Seguro, Él estuvo en la tierra. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Él era la columna de fuego que guió a los hijos a través del desierto. ¿Creen ustedes eso? Y cuando Él regresó a Dios, Pablo se encontró con Él, camino a Damasco. Una luz lo cegó. Pedro estaba en la prisión. Él entró como luz y lo sacó. Él es el mismo. Esa es su fotografía. Párrafo 63. Ahora, sean reverentes. Tomémoslo por secciones, solo para que no se confunda todo. Hay muchos que están jalando ahora mismo. Ustedes, gente, muchos de ustedes que han estado antes, tengan fe para creer. Tomemos esta sección de aquí. Alguien de este lado, solo comience a orar, solo crea. Ahora, ¿se dan cuenta en qué situación me encuentro? Ya sea que esté aquí como un testigo falso de Cristo o como un verdadero testigo de Cristo. Y si Cristo no respalda lo que dije que Él había dicho en su palabra, entonces ambos estamos equivocados. Si Él no es Cristo, entonces Él no se quedará con su palabra. Pero Él sí es Cristo. Y yo pudiera fallar, pero Él no puede. Él no puede fallar. Mis palabras son de hombre, pero yo estoy citando su palabra. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Párrafo 64. Solo he sido dirigido a hacer otra cosa. Vean, yo iba a efectuar una... Yo me quedo en el cuarto desde aproximadamente las 3 de la tarde, orando y ayunando y esperando en el Señor cuando vengo a estas reuniones. Yo estoy creyendo esto esta noche porque ustedes son un grupo tan creyente. Eso es todo. Recuerden, yo no quiero sus tarjetas de oración. Los que tengan tarjetas de oración, solo sean reverentes. Párrafo 65, por último. Solo imaginémoslo. A él caminando entre la gente. Los fariseos decían en sus corazones, él es Belcebú. Ellos no dijeron eso de manera audible, pero él conocía lo que estaba diciendo. Solo tengan fe ahora, crean, solo sean reverentes. Las madres con sus pequeños niños y demás, solo sean reverentes. Yo no puedo sanarlos, pero si Él prueba que Él está aquí, Él ya lo ha hecho. Esa es su palabra. Amén, mis amados hermanos. Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Fe, servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 66 al 74. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, para culminar este mensaje, fe, predicado el 15 de marzo del año 1958, párrafo 66. Ahora, si la audiencia puede escucharme, miren para acá, miren directamente para acá, esta luz que está aquí, sobre esta pequeña damita que está aquí. ¿Tiene una tarjeta de oración, dama? ¿La pequeña dama aquí mismo no tiene tarjeta de oración? ¿Nos conocemos uno al otro? No nos conocemos. Yo nunca la he visto en mi vida. Dios la conoce. Él me conoce a mí. Si Él me revela el motivo por el cual está usted aquí, usted sabrá si es verdad o no. Y si yo no la conozco y nunca le he visto,
y usted no me conoce o nunca me ha visto, entonces tendrá que venir por un poder sobrenatural, ¿no es así? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy hablando para averiguar lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Usted solamente estaba sentada allí orando. Señor, que sea yo. Eso es cierto. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá que soy su profeta, su siervo? Usted está sufriendo de una condición nerviosa. Si eso es correcto, póngase de pie. ¿Es la primera vez que nos conocemos? Usted nunca me ha visto antes. Solo levante la mano para que la gente lo pueda ver. Esta es nuestra primera vez. ¿Cree usted que lo que usted supo, cuál era su problema? ¿Cree que es el mismo Dios que supo cuál era el problema de la mujer junto al pozo? ¿Lo cree? ¿La audiencia cree la misma cosa? La congregación dice amén. Gracias. 67. Solo para que ustedes puedan saber, esta joven mujer tiene algo más en su corazón. ¿No es así, jovencita? Si es así, mueva su mano para que la gente pueda verlo. Si Dios me revela lo que está en su corazón, le dará la fuerza para creer más. Es respecto a alguien de los suyos, sus suegros. Viene siendo el tío de su esposo. Él tiene cáncer. Y su esposo también tiene a alguien más por el que ha estado orando. Usted también. Y viene siendo su primo y tiene epilepsia. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo cree, jovencita? Lo que sea que haya pedido, vaya y recíbalo de la manera que lo creyó. ¿En la audiencia lo creen? Ahora, después que ustedes lo han visto, ¿lo creen? 68. ¿Qué piensa, Señor, sentado al lado de ella? Usted, ¿es usted un desconocido para mí? ¿Tiene una tarjeta de oración? No tiene. ¿Me cree que soy su siervo? Si el Dios del cielo me revela cuál es su problema, usted sabrá si es verdad o no. ¿No es así? ¿Lo creerá y lo aceptará con todo el corazón? Si usted cree eso, esa diabetes lo dejará. Eso es lo que usted tiene. Muy bien, vaya a casa y sea sano en el nombre de Jesucristo. ¿En realidad lo creen? 69. ¿Qué de los que están en esta otra sección? ¿Todos lo creen? Muy bien, solo sean reverentes. Aquí está. ¿No pueden? Por supuesto, ustedes no lo pueden ver, al menos que Dios escoja mostrárselos. ¿Ve esa luz suspendida justo allí? Está sobre esta señora con el saco puesto, sentada allí mismo, con esas cositas rayadas en su bolsillo, usando un saco rojo. Usted, esa es usted. Póngase de pie solo un minuto. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. ¿Me conoce? Yo no la conozco. Si eso es verdad, solo mantengamos arriba nuestras manos para que la gente lo pueda ver. Si el Señor nuestro Dios Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y usted solo es una mujer que entró y se sentó, nunca nos hemos conocido en la vida. Si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos y quiere darle a conocer a esta gente que Él todavía es el Mesías resucitado, Él lo hará de la misma manera. Él lo hizo ante la raza samaritana, la mujer junto al pozo. ¿Lo hará? Yo no conozco sus problemas. Usted sabe eso. Si yo no la conozco, pero si Jesús me revela cuál es su problema, ¿lo creerá? Igual como la mujer dijo, venid, ve a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. Usted está sufriendo y su problema está en su garganta, también en su corazón y en su espalda. Eso es correcto, pero ahora escúchenme. Jesucristo la sana. ¿Lo cree con todo su corazón? Solo sean reverentes, todos, solamente crean de todo corazón. Tengan fe, no duden. 70. Creo que nos hemos estado
No hemos estado en esta sección todavía. Veamos, alguien aquí ore. Mire, aquí está una dama sentada por este lado. Ella tiene un retumbo en su cabeza. Es la dama sentada justo allí. Póngase de pie por un minuto. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. ¿Soy un desconocido para usted? Usted está sufriendo con un retumbo que le está molestando en la cabeza. Ahora, el sanarle yo no puedo. Cristo lo ha hecho. Pero el esconder su vida no puede hacerlo. Déjeme decirle esto. Hay alguien en este edificio ahora mismo que está conectada con usted, que está orando. Es su madre. Y esa mujer se está muriendo de cáncer. Si yo le digo en dónde está el cáncer, ¿le ayudará en su fe? Es cáncer en el estómago. Exactamente correcto. Ahora, vayan a casa y ambas serán sanadas. ¿Lo cree? Tenga fe. Solo crea, no dude. Tenga fe ahora. Solo créalo todo. No dude ni una cosa. Si puedes creer. 71. De este lado, aquí enfrente de mí, dama, se acaba de caer y se lastimó la espalda. ¿Cree que Jesucristo la sana? Si lo cree, entonces puede recibir lo que ha pedido, si puede creerlo. La dama que está sentada aquí sufriendo con una condición nerviosa, la damita con el sombrero azul, si puede creerlo de todo corazón, eso es correcto, si puedes creerlo. ¿Quede usted, dama, sentada por este lado al final de la hilera? Justo detrás de este caballero cuidando al bebé. Usted tiene más fe de la que cree tener. ¿Cree usted que esa hernia sanará? ¿Lo cree? Mueva su mano a Dios y cree que sanará. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. No necesita una. ¿Lo cree? Creo que ya pasamos por 72. Aquí, entre los predicadores, mis hermanos, ustedes no están inmunes de las bendiciones de Dios porque sean pastores. ¿Cuántos de ustedes, hombres, saben que yo no los conozco? Levanten sus manos. Ustedes, predicadores, muy bien, animen su fe para creer. Solo estén orando. Si tienen cualquier cosa mal en ustedes que quieren que Dios los sane. Señor, usted que está sentado aquí al final, acaba de bajar la cabeza porque sabe que algo le acaba de pasar. Yo no lo conozco. Si somos desconocidos, levante la mano. Usted tiene un problema cardíaco. Eso es cierto. ¿Cree que Dios lo sanará? Usted no es de esta región. Usted es de Pensilvania. Su nombre es Don Reverendo. ¿Cómo pronuncia es? Vaya a casa en... Siga predicando el evangelio. ¿Lo cree? Todos ustedes lo creen. 73. Ahora, ¿está vivo Jesucristo? Si es así, levanten sus manos. Seguro que él está vivo. Ahora, si hacen lo que yo les pida hacer, no duden, solo crean. Cada uno ahora. Pongan sus manos uno sobre el otro, todos en el edificio. Solamente pongan sus manos uno sobre el otro. Les voy a citar el último mensaje que Jesús dijo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, ¿cuántos de ustedes pondrán las manos sobre la persona y levantarán sus manos y dirán, Dios, yo soy un creyente? Todos. Ahora crean, esta es la hora de ustedes, este es el tiempo de ustedes. 74. Ustedes que están en las sillas de ruedas, ahora usted, dama, acostada allí en la camilla, usted tiene parálisis y artritis, yo no puedo sanarla. Pero sí puede creer, no puede esconder ahora su vida. Dios la va a sanar. Puede levantarse e irse a casa y ser sanada. Ahora,
Pongan sus manos sobre cada persona otra vez, sobre cada una, los que están a un lado. Ahora, conduzcámonos como verdaderos creyentes. El Espíritu Santo está aquí. Amigos, ustedes que están sentados por el pasillo, si tienen necesidad de cualquier cosa, aquí están. ¿No pueden ver que Jesús está vivo? Él está aquí. Ese es Él. Oren a su manera. Señor Dios del cielo, Creador de la tierra que hizo todas las cosas, ayúdanos ahora. Yo reprendo al diablo que trata de sujetar a esta gente y Satanás. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí y tú estás derrotado. Yo reprendo al diablo, la enfermedad y las aflicciones de esta gente. Sal de ella, Satanás, en el nombre de Jesucristo, déjalos. Cada uno de ellos que lo cree de todo corazón, pónganse de pie. Denle a Dios gloria y alabanza y digan que pueden ser sanos ahora mismo. Levanten sus manos y denle a Él la alabanza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos terminado o concluido con este glorioso mensaje titulado Fe. Servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vosotros, vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente, titulado Como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado también en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Párrafo 1, continuando con el mensaje. Dando el inicio al mensaje, perdón, como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Bondadoso Dios, estamos felices de estar en tu presencia una vez más en esta tarde, en este buen sábado, para ofrecerte las expresiones de nuestros corazones a través de la oración. Y sabemos que tú, si nos escuchas y contestarás cada petición que pedimos, porque estamos pidiendo esta bendición en el nombre de Jesús, que tú vengas a nosotros este día y consueles nuestros corazones. Bendice al enfermo y al necesitado. Sánalo, Señor. Salva a los perdidos. Recibe la gloria para ti mismo. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Hermano Baile, lee de Deuteronomio 32, del 1 al 12. Escuchad, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y a ellos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar
a sus naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que exista su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Extiende sus alas, las toma, las lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Párrafo 2. Gracias, hermano Baile. Deseo decirle esta tarde que los muchachos me dijeron que se les ha acabado los libros y las fotografías. Y dijeron que inmediatamente después del servicio, si desean tenerlos, pues estarán tomando los pedidos en el escritorio. Nosotros no los vendemos en domingo, nunca lo he hecho, pero hace un par de días que se les acabaron y así que no trajeron mucho y los libros están ahora en la prensa, siendo eso es en la imprenta, siendo impresos. En unos días más van a estar listos. Nosotros se los vamos a enviar. Ahora recuerden, esta noche e inmediatamente después del servicio evangélico de esta tarde, mi hijo Billy y los muchachos estarán repartiendo tarjetas de oración. Solo permanezcan en sus asientos después del servicio los que vayan a querer tarjetas de oración. Y después, para aquellos que no pudieron entrar, les repartirán unas 50 de ellas esta tarde y luego otras 50 esta noche a las 6 en punto. Así que ahora aquellos que quieran una tarjeta de oración pueden recibir una, todo aquel que quiera una. Párrafo 3. Ahora, como texto en esta tarde, deseo hablar en el tema como el águila excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Este es un tema un poco inusual y mi voz en realidad no está como para tratar de predicar en este tema, pero estoy confiando en este día en Dios para llevar a cabo solo un pequeño servicio evangélico que Dios nos enseñe, tal vez algo que debamos saber sobre su bondad y cuidado que tiene para con su pueblo. Estoy muy contento. Una vez que hay un Dios vivo, real y verdadero, quien aún vive y ama a su pueblo. Y ahora, nuestro texto para esta tarde, como el águila excita su nidada. Párrafo 4. Muy seguido me he preguntado el por qué Dios compara a su heredad con las águilas. Y un día yo empecé a estudiar sobre el águila, lo que ella es, y siendo que he vivido en el desierto gran parte de mi vida y pastoreando y rodeado de águilas en la región donde apacentaba ganado, en Arizona y en Nuevo México y en el Colorado. He estudiado mucho del águila, de sus costumbres, y luego un día me topé con este texto, así que pensé, ¿por qué él comparará su heredad con las águilas? Entonces me di cuenta que hay aproximadamente 40 clases diferentes de águilas. 40 clases diferentes. La palabra águila significa uno que alimenta con el pico, con la boca, que alimenta con la boca. Párrafo 5. Ahora, de la manera que él compara su herencia al águila, será la que ustedes recuerdan que él dijo que su pueblo eran águilas, especialmente sus profetas. Y luego
Él mismo se compara con un águila. Él es Jehová, águila, y nosotros somos sus polluelos, los pequeñitos. ¿Y cómo es que Él nos alimenta con su propia boca? No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios alimenta a sus águilas por su palabra, tu palabra hablada. Ahora, yo he tenido muchas veces, me he sentado y disfrutado un buen filete o una deliciosa cena de pescado o pollo y le he disfrutado, pero nunca lo he disfrutado tanto como el sentarme a la mesa de Jehová y solo dejar que Él nos alimente en su buena palabra. Párrafo 6. Ustedes saben, se va a nuestro interior y la iglesia se está muriendo de hambre por algo de esa palabra. No hay nada que tomará su lugar, nada tomará ese lugar para las águilas, sino la comida verdadera, la comida de águila. Y nosotros somos águilas, así que tenemos que tener comida de águila. No reuniones sociales, ni discursos políticos, y tampoco alguna fiesta de costura, pero nosotros necesitamos algo de comida de águilas. Alimentados por la boca de Jehová, águila, es por eso que Él nos compara con las águilas. Otra cosa, con respecto al águila, ella es un ave especial. Ella no es como cualquier otra ave. El águila es tan fuerte y vuela más alto que cualquier otra ave que tenga conocimiento. No hay ningún pájaro que pueda quedarse con ella. Ustedes saben, ustedes han visto cómo el halcón sube por los aires, pero si el halcón trata de seguir al águila, él se desintegraría. El águila es una ave mucho más fuerte, puede volar más alto que cualquier otra ave que exista. Y esa es la razón por la que Jehová nos compara con las águilas. Ella simplemente puede subir más alto que cualquier ave ordinaria. Quiero decir, estoy hablando de las águilas verdaderas, las elegidas de Jehová. Párrafo 7. Y si ella puede volar tan alto, ¿de qué le serviría volar hasta allá si no pudiera ver dónde se encuentra una vez que esté allá arriba? Por lo tanto, su vista es mucho mejor que cualquier otra ave que hay en la tierra. Es el ojo de águila. Yo sé que reclaman que el halcón tiene tal vista. Vaya, él no pudiera ver nada si vuela junto al águila. Él ni siquiera puede compararse en nada con ella. El águila es mucho más fuerte y está hecha de manera mucho más poderosa. Ella tiene que tener una hechura especial, o no pudiera soportar estar allá arriba. Ustedes saben, si ella sube a aquellas dimensiones, tiene que estar hecha, su cuerpo tiene que estar hecho de tal manera que pueda soportar aquellas esferas en las que se encuentra. Y si otra ave trata de guiarla y sube a aquellos lugares, aún el halcón, él se asfixiaría. Él no podría respirar. Y yo digo esto con respeto. Es allí donde estamos hoy en el día, con un montón de halcones que están tratando de seguir al águila. Ellos suben y dicen, bueno, no puedo soportar esto. Esto me pone nervioso. Déjenme salir de aquí. Ellos ni siquiera pueden quedarse sentados en una reunión. Simplemente se asfixian hasta morir. No están hechos correctamente. No están hechos para esa atmósfera. Párrafo 8. Alguien dijo no hace mucho. Yo estaba predicando y había una mujer. Mientras estaba predicando, que estaba llorando. Y ella se llenó tanto al punto que gritó, ¡aleluya! Y ese hombre, que era un maestro de escuela dominical, y tenía un
equipo de béisbol de la primera iglesia bautista. Él dijo, Billy, yo estaba disfrutando de aquel mensaje hasta que esa mujer empezó a llorar. Y él dijo, oh, simplemente hizo que me subiera escalofríos por la espalda. Yo dije, si alguna vez llegas al cielo, se congelará hasta morir. Oh, vaya, esto es mínimo, pero tiene que tener la facultad de soportarlo. Y Dios lo hizo de esa manera, si es que son un águila. Párrafo 9. Ustedes saben, si ella sube a esa altura y ve milagros aconteciendo y señales y maravillas de Dios moviéndose y cree que los días de los milagros han pasado, ella simplemente se desintegrará y se caerá. Eso es lo que pasa con mucha gente el día de hoy. Ellos reclaman ser águilas, pero me pregunto si es así. Simplemente me pregunto si es así. Ahora, ella tiene que tener una hechura, su estatura, su todo. Tiene que ser hecha de tal forma que pueda cuidarse en los lugares que le tocará estar. Y cuando Dios engendra un hijo en su familia, ese hombre tiene una hechura, algo que puede soportar lo sobrenatural, que pueda diferenciar entre lo real y lo que no es real. Que sabe cuál es la verdadera comida de águila. Párrafo 10, para terminar. Dice, la comida del águila viene de la boca del que alimenta, no alguna teología hecha por el hombre, sino de la mano del que alimenta, el cual es Jehová, águila. ¿Quién alimentan con sus propias palabras? Y el águila nunca les traerá a sus bebés algo que los lastimaría. Oh, yo simplemente amo eso. Dios nunca hará una promesa que él no pueda respaldar. Y cada águila simplemente ama tomarse de esa palabra. Ella ama hacerlo porque viene de la boca de Jehová, águila. Ella ama recibirla. Oh, yo he visto a los pequeñitos esperando a que mamá llegue. Y todos ellos se levantan y mantienen su boquita abierta. Lo que sea que mamá les traiga, eso está bien. Y de esa manera es un creyente verdadero. No importa lo que el doctor Jones diga o alguien más diga, si Jehová lo puso en su palabra, ellos lo creen y lo reciben. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, como el águila que excita su mirada y revolotea sobre sus polluelos. Párrafo 11. Los científicos pueden decir, y los días de los milagros han pasado, y no hay tal cosa como sanidad divina. El Espíritu Santo solamente cayó sobre los 120. Oh, pero cuando Jehová dice, es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ellos son llamados, ellos comerán. Párrafo 2. Así que tiene que ser un ave especial que pueda tomar esta comida y tiene que tener la hechura para entrar a esas atmósferas. Esa es otra cosa sobre ella. Para poder que ella suba, tiene que tener unas alas fuertes. Un ave ordinaria, sus plumas se le volarían, pero no puede soportar el momento de subir hasta allá. Pero un águila puede planear, mientras que otra ave no puede elevarse de la tierra 100 yardas, 91 metros, sin que empiece a aletear hasta la muerte. ¿Ustedes saben que eso es cierto? Sí, señor. Ellas solo estarían revoloteando en el aire y se desplomarían como una vieja grulla o algo.
saltando de arriba abajo y tratando de montar las olas y tambaleándose, mientras que un águila solo coloca sus alas y se va cabalgando en el viento. Sus alas son fuertes, no se mueven y no ceden. Ella solamente maniobra su cuerpo y se va navegando. De esa manera es cada creyente. Él no anda de aquí para allá y de lugar en lugar. Esta semana con los metodistas y la siguiente semana con los bautistas y una semana con estos y la siguiente semana con los otros. Él solo coloca su fe en la palabra eterna de Dios y se va navegando, cabalgando sobre las olas del aire. Párrafo 13. Hace un tiempo, allá en Colorado, me encontraba cazando. Era el comienzo del otoño y la nieve aún no estaba lo suficiente profunda como para hacer que los alces bajaran. Y el rancho se fue por otra sección de la bifurcación, oeste del río Trobelsome. Yo me encontraba en la bifurcación este. Nos encontraríamos en unos 5 días. Y yo traía unos caballos de carga. Así que iba a cazar un alce. Y no tanto para obtener la caza, pero simplemente para estar a solas con Dios. Y llegó una tormenta. Y sopló. Y yo me metí por detrás de los árboles. Me encontraba casi en el límite forestal. Y luego caía la lluvia y quitaba la nieve. Y luego volvía a salir el sol. Esa época del año simplemente es muy tormentosa. Y eso es lo que provoca que los animales grandes bajen al valle, donde es más fácil cazar. 14. Y luego vino esta tormenta y yo me quedé detrás de un árbol hasta que paró la tormenta. Y después, cuando hubo parado la tormenta, salí y empecé a mirar. Y en la parte oeste del estado, por los grandes precipicios de las montañas, el sol se estaba ocultando y él reflejó sobre las congeladas siempre vivas, formó un arco iris por todo el valle. Oh, hermano, la Biblia dice, cuando un abismo llama a otro abismo, uno podía ver a Dios en el arco iris. Esa es una promesa. En algún momento solo quédense a solas con Dios y vean qué tan cerca está Él de ustedes. Él está en las atmósferas, Él está en sus arbustos, Él está en sus flores, Él está en el aire, Él está en el arco iris, Él está en su pueblo, Él está en todas partes. Párrafo 15. Note. Y mientras miraba eso, luego escuché a un viejo lobo gris aullando por arriba de la colina y su compañera respondiéndole desde el valle. Mi madre es mitad india. Y déjenme decirle, un abismo empezó a llamar a otro abismo. Mi conversión no me quitó eso. Y luego escuché al grupo de alces bramando uno por el otro. La tormenta los había separado. Yo simplemente estaba teniendo un gran tiempo. Recargué mi rifle contra un árbol y empecé a correr alrededor del árbol una y otra vez, tan recio como podía, para dar rienda suelta a lo que estaba sintiendo dentro de mí. Yo estaba sola con Dios. No había nadie cerca de mí por 35 o 40 kilómetros, 56 kilómetros a 64 kilómetros. Muy arriba en la montaña, disfrutando de un tiempo maravilloso. Y pensé, oh Dios, allí estás tú en el bramido del alce. Allí estás tú en el llamado del lobo. Allí estás tú en el arco iris. Tú estás en todas partes. Oh, gran Jehová, y corrí una y otra vez alrededor del árbol otra vez. Si alguien hubiera entrado al bosque, hubiera pensado que tenía a un maniático en el lugar. Pero a mí no me importaba. Yo estaba adorando a Dios. Eso no hacía ninguna diferencia para mí. Párrafo 16. Y de repente me llamó la atención una ardillita de pino. No sé si ustedes la tienen aquí o no. Es una pequeña cosita alborotadora, así de larga. Solo hace mucho ruido. Es el policía de saco azul de los bosques. Y se subió a un viejo pedazo de tronco y comportándose de esa manera como nunca había escuchado. Cháchara, 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 cháchara. Pensé, bueno, pude haber asustado a la pequeña por la manera que me estaba conduciendo. Pensé, tal vez la emocioné. Así que la miré y le dije, ¿de qué estás tan emocionada, pequeñita? Y me fijé que no era a mí al que miraba. Ella inclinó su ojito y miró hacia abajo de esa manera. Y me di cuenta que desde un terreno despejado, donde antes una tormenta había quebrado los árboles,
una gran águila café había sido obligada por la tormenta a bajar y venía saliendo. Y yo pensé, oh, es por eso que está asustada. Párrafo 17. Y esta gran águila saltó del lugar y sus grandes ojos grises miraban alrededor y pensé, Dios, ¿por qué me detuviste de gritar solo para mirar esa águila? ¿Pudieras tú estar en el águila? Seguro. Y observé al águila mientras permanecía sentada sobre una gran rama y pensé, bueno, ella solo es carroñera. De seguro que no hay nada bueno en ella. Y me preguntaba, ¿qué te hizo? ¿Por qué me detuviste de gritar? ¿Qué lección me vas a enseñar ahora, Jehová, en esta águila? Bueno, una cosa le noté, que no tenía miedo, no estaba asustada. Y yo le dije, compañera, ¿sabes que puedo tomar mi rifle y dispararte? Eso no le preocupó en nada. Bueno, pensé, ¿por qué no te preocupa? ¿Por qué no estás toda asustada? Mi rifle estaba recargado contra el árbol. Ella sabía que podía estar en el bosque antes que pudiera tomar mi rifle con la mano. Ella sabía en dónde estaba parada. Oh, a mí me gusta eso. Que usted sepa dónde está parado. Que usted sepa en quién ha creído. Y estar persuadido que él es más que capaz de cumplir aquello que usted le ha encomendado a él en contra del día. Ella sabía exactamente en dónde estaba. Párrafo 18. Y pensé, bueno, ¿cómo sabe que puedes lograrlo? ¿Qué te hace estar tan segura? Y me fijé en ella. Cada cierto tiempo sentía aquellas alas para ver. Repito, cada cierto tiempo sentía aquellas alas para ver que todo estuviera bien. Usted sabe, eso es, si Dios le dio al águila dos alas para escapar del peligro y ella tiene que sentirlas todo el tiempo para ver que tiene lo necesario para estar bien, ¿qué de la iglesia del Dios viviente que tiene el Espíritu Santo para sacarlos del peligro? Si el doctor dice, usted se va a morir de tuberculosis, solamente vea que todo esté bien. Solamente vea si usted todavía está en compañerismo. Revise un poquito. Párrafo 19. Oh, ella sintió que sus plumas estaban bien. La ardillita de pino la estaba maldiciendo con todo lo que estaba en ella. Y ella nunca se fijó que no se fijaba tanto en mí, sino que estaba observando a esa ardillita de pino. Se estaba cansando de estarla escuchando con ese cháchara, 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 tan fuerte como podía. Y yo la estaba admirando por su valentía y de repente tuvo suficiente de eso. Simplemente dio un gran salto de esa manera y aleteó sus alas un par de veces y ya se encontraba más allá del bosque. Y después yo me quedé allí y lloré mientras la miraba. Ella no aleteó ni una vez más. Ella simplemente sabía cómo colocar sus alas y cada vez que venía ese viento, ella se elevaba y el viento soplaba por el cañón y se elevaba más alto. Ella simplemente sabía cómo maniobrar esas alas y yo la miré hasta que era solo un pequeño punto. Lloré como un niño. Yo dije, eso es, oh, con el solo hecho de saber cómo extender su fe en el poder de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene como un viento recio, volar lejos de esa gran cháchara, cháchara, aquí cháchara diciendo, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, solo extienda sus alas y no le preste atención a eso, y vuele lejos de eso, amén, o Jehová águila volando alto. Párrafo 20. Otra cosa que hace el águila, si nos fijamos cómo se compara con la herencia de Dios, ella renueva su juventud. Ustedes saben que la Biblia dice que ella renueva su juventud. Es la única ave que puede estar a punto de morir y vuelve a ser un águila joven. No en edad, pero solo en acción. Bueno, ¿por qué nos compararía entonces Jehová con las águilas? Cuando ustedes están deprimidos, como suele decirse, en un hoyo, entonces llega un buen avivamiento y su juventud se les renueva una vez más. Oh, yo he visto a gente con canas y barba por toda la cara simplemente gritar y alabar a Dios como un jovencito de 15 años. Seguro, he visto a gente condenada a una silla de ruedas pararse de un salto y gritar y clamar como, pues, son renovados.
Jehová nos renueva, Él renueva nuestra fuerza, Él renueva nuestra salud, Él nos renueva completamente. Esa es la razón por la que Él nos compara con las águilas. Otra cosa del águila: un águila no construirá su nido en el suelo. Un águila construye su nido tan alto como puede construirlo. Ella lo aleja de todos los predadores, de cualquier cosa que la molestaría. Ella construye su nido en la altura para que nada la moleste. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje: como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice: hace un tiempo yo estaba en Cincinnati, Ohio, en el gran zoológico que tienen allí. Estaba con mi niña pequeña, Sara, y la pequeña Rebecca. Y yo llevaba a la pequeña Sara, la cual es la más joven. Caminábamos juntos. Y acababan de capturar una gran águila y la pusieron en una jaula. Bueno, me acerqué, escuché los golpes y lo que sucedía, y me acerqué para mostrarle a Sara. Yo pensé que se estaban peleando dos pájaros, pero cuando llegué al lugar era solo una gran águila, casi no tenía plumas enfrente de ella. Su cara estaba toda lastimada, sus alas todas golpeadas, y miré a la gran ave ansiosa que estaba con sus alas por fuera y herida. Y ella caminaba de un lado a otro en la jaula, y echaba a correr y volaba contra la jaula con todo lo que tenía, solo para terminar embistiendo su cabeza contra ella, y volvía a caer al suelo. Se quedaba allí tirada y sacudía un poquito la cabeza, se levantaba y volvía a hacerlo. Y miraba para afuera y luego corría tan recio como podía y aleteaba sus alas para elevarse y otra vez se golpeaba contra las rejas de fierro y se volvía a caer. Me acerqué un poco más. Pensé, si tuviera una hacha de mano, le sacaría los hachazos de allí. Y mientras yacía allí, y sus grandes ojos volteaban hacia el cielo, esos cielos azules sobre ella. Ella es una ave celestial. Ella vive en los cielos. Nació para vivir en los cielos. Esa es su naturaleza, el vivir en las alturas. Y aquí está con una jaula sobre ella y ya no se puede elevar. Párrafo 22. Yo pensé que eso era uno de los cuadros más tristes que haya visto, prácticamente. Y al alejarme de allí, el Espíritu Santo parecía decirme esa tarde sentado en el parque, donde no podía alejarlo de mi mente. Yo quería comprar al pájaro. Bueno, ellos no me permitirían tenerlo. Me sentí tan mal por él, pero luego el Señor me habló al respecto. Aquí hay un peor cuadro que ese. Hay hombres y mujeres caminando por las calles que nacieron para ser hijos e hijas de Dios y viven por debajo de su privilegio, golpeándose la cabeza en antros y todo lo demás, cuando debieran de estar elevándose por los cielos de Dios con gran placer y poder. ¿Cómo es que van de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de unirse a esto y decir este credo y repetir esta oración y ser bautizados de esta manera, solo golpeándose la cabeza? Y nacieron para ser hijos e hijas de Dios. ¡Qué cuadro tan triste al ver a un hombre hecho a la imagen de Dios para ser siervo de Dios, para vivir como hijo de Dios, caminando por la calle tambaleándose bajo la influencia del whisky, al ver a un joven en su esplendor y de buena apariencia, el verlo caminando por la calle con un cigarrillo en su mano, con su brazo alrededor de una muchacha media vestida en alguna parte? Un hombre que nació para ser un hijo de Dios y viviendo por debajo de sus privilegios con su alma condenada en una jaula del tormento del diablo. Una joven medio vestida, tan bonita como es ella, oh, toda arreglada y con suficiente pintura en ella para pintar un establo. Saliendo a alguna parte y acostándose en algún bar de paso, siendo que nació para ser una hija del Dios Altísimo y ella está viviendo por debajo de su privilegio. Párrafo 23. Hay algo dentro de ustedes que está clamando. Hay algo en ustedes que anhela por Dios. Y ustedes tratan de satisfacer esa sed que está en ustedes. Como David dijo,
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed por ti, oh Dios mío. Y ustedes tratan de satisfacer esa bendita y santa sed que Dios puso en ustedes, para que tuvieran sed de Él, y ustedes tratan de satisfacerla con las cosas del mundo. El diablo está tratando de que usted calme esa sed sirviéndole a Él, cuando usted es un águila. Usted nació para ser un águila, y usted no tiene el derecho de calmar esa sed con las cosas del mundo. Dios le dio esa sed santa para que tuviera sed de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Párrafo 24. Ahora, fijémonos en el águila. La razón por la que ella no construye su nido en el suelo es porque es una ave celestial y ella cuida de sus polluelos. Ella no quiere que estén en peligro, así que construye su nido tan alto como pueda ir. El verano pasado yo iba a Tacoma a una reunión. Pasé a través de Yellowstone, observando muy en la parte de arriba del cañón, y vi algo allá arriba y estaba justo en un pico no muy alto. Y un águila tenía construido allí su nido. Y les hablé a mi esposa y a mis hijos y les di los binoculares. Y yo me fui a un pedacito de bosque siguiendo a un oso pequeño. Y dije, miren allá arriba, allá está el águila con su nido. ¿Qué pudiera atarlo? Nada. Ninguna serpiente podría arrastrarse hasta arriba por esa roca. Ningún coyote podría destruir ese nido. De esa manera es como Dios construye su iglesia para sus aguiluchos, por arriba de las ambiciones de este mundo. Ella tiene una visión elevada, no para complacer al hombre, pero para complacer a Dios. Ella está construida segura y en lo alto. ¡Oh, cómo esa madre águila cuida ese nido! ¡Oh, su vista está sobre el gorrión! Y yo sé que él cuida de mí, él cuida de usted, ella cuida ese nido. Párrafo 25. Ahora, cuando ella empieza a construir este nido, recoge palos y todo lo demás, y lo pone allí y lo entrelaza con arbustos de espinos, y está todo lleno de espinas. Ahora, ella no quiere que sus pequeñitos estén sobre esas espinas, así que hace el nido tan confortable como puede hacerlo para sus polluelos. De esa manera Dios lo hace con su iglesia. Él trata de hacerlo tan confortable como puede hacerlo. Ahora, ella sale y obtiene piel de oveja y toma piel de conejo del que comieron. Y ella guarda esas pieles y lleva eso. Lo sube hasta el nido. ¡Oh, cuántas veces las he visto hacer eso! Y con su pico meten por allí la piel de conejo y la piel de oveja, lo empujan al nido y lo hacen tan acogedor como pudiera estarlo para sus pequeñitos. Párrafo 26. De esa manera Dios lo hace con su iglesia. Oh, cuando Él sabe que usted va a nacer de nuevo, cuando Él sabe que usted se está decidiendo, sentado en su silla, Él comienza a preparar el nido en ese momento, porque Él tiene un convertido que está por llegar. Él tiene un aguilucho que está por nacer. Lo hace tan acogedor como, y cuando el dulce Espíritu Santo baja derramándose en su alma, las lágrimas comienzan a caer de gozo. Y usted levanta sus manos y dice, oh, algo ha sucedido. Tan confortable como puede estarlo. De esa manera Dios lo hace. Él lo hace de esa manera. Oh, en su avivamiento, cuando usted está escuchando que el mensaje está saliendo y usted está enfermo y cansado del mundo. Después de un rato, entonces, usted comienza a decir, oh, sí, yo lo veo. Ven, el nacimiento está comenzando. Jehová prepara un nido para su hichuelo, para que pueda estar bien y suave y usted pueda caminar sobre esa piel de oveja y demás. Es maravilloso. Párrafo 27. Y hay algo bueno en ello, que nosotros podemos disfrutar la comodidad del nido. Este nido de águila fue hecho de piel de cordero, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios vistió a su segundo Adán y no en las pieles de oveja del Edén, pero la piel de oveja del Calvario, lavados con la sangre y con la comodidad de su presencia, la piel de oveja que pisamos, con cuánta paz, con cuánta dulzura, con cuánta humildad deberíamos de apreciar esta maravillosa y suave caminata que estamos pisando. ¿Cómo puede alguna persona burlarse de eso? Pero ustedes saben, se dice que los tontos caminan con zapatos de clavos, donde los ángeles temen pisar.
Eso es correcto. Esa es una vieja expresión, pero es la verdad. Un tonto caminará con zapatos de clavos donde un ángel estaría temeroso de pisar. Los hombres se burlan de los cristianos bajo la demostración del Espíritu Santo. Ellos les llaman a las obras de Dios Belcebú, cuando los ángeles ni siquiera se atreverían a decir una cosa al respecto. Párrafo 28. Estamos agradecidos con nuestro Señor Dios por su bondad para con sus hijos. ¿No es así? ¿Cómo es que Él lidia con nosotros en maneras misteriosas para lograr sus propósitos? Piénselo. ¿Qué tan fácil lo hace a Él para que podamos caminar? ¿Qué tan iluminado nos hace el camino que tenemos ante nosotros? Estamos resguardados por su bendita presencia. Recuerden cuando nace el pequeño aguilucho. La madre está sobre él con sus alas extendidas. Ella está lista para protegerlo. Cuando ese pequeño, ¿cómo es que ella se puede queda justo allí vigilándolo con ese ojo en el nido, donde sea que vaya? Oh, por supuesto que si él se sale del nido, se pudiera quebrar su pequeño cuello, pero ella lo cuida. Párrafo 29. ¿No están contentos que Jehová Águila cuida a sus pequeñitos? Pues nosotros nos quebraríamos el cuello con el poder de Dios, si no fuera por Jehová que nos cuida y establece nuestros límites. Él marca nuestros límites. Eso es lo que Él dijo. Yo pondré un límite que ningún hombre podrá pasar. Así que Dios, Jehová, Dios, el gran y poderoso Yo Soy, pone sus límites y su amor, y extiende sus alas sobre sus pequeños aguiluchos, y cuando lo hace, entonces no hay nadie ni nada que pueda lastimarlos. ¿Están felices por eso? Pues es suficiente para encender cada alma en fuego con el poder de Dios viviente, para darle gran alabanza a Jehová. Creo que cada persona en el mundo debería de alabar a Jehová por su bondad. ¿Cómo es que cuando ustedes eran unos pequeños aguiluchos en el nido, sin poder ser capaces de cuidarse de estos mismos, sin poder observar, sin embargo ustedes tenían a alguien cuidándolos? ¡Bendito sea su nombre! ¿Cómo es que Jehová cuida a sus pequeñitos? Su ojo nunca lo deja. Día y noche está sobre ellos para cuidarlos y protegerlos del mal y para de las amenazas y del peligro. ¡Oh, qué bendición el poder pensar eso! Párrafo 30. Ahora, noten lo que sucede. Miren, él dice que sus profetas son, ¿qué? Águilas. Ahora, ¿qué es lo que hace un águila? Ella sube tan alto. Ahora, si sube tan alto, puede ver muy lejos. Y los profetas de Dios subieron allá en el pasado, hace 2500 y 3000 años, y pudieron ver la condición de hoy en día. Miren lo que hizo Pablo, esa gran águila del cielo, cuando en 2 Timoteo dijo que en el día postrero llegaría a acontecer que en la iglesia habría traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, sin afecto, desleales, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, teniendo la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. El águila de Dios al subir nos advirtió de estas cosas. ¿Cómo es que Ezequiel allá en el pasado y hasta el tiempo de los profetas vio los carruajes precipitándose por las plazas? Nahum hace 2500 años vio carruajes sin caballos aquí por las calles. ¿Cómo es que todos los profetas subieron tan alto y vieron tan lejos las cosas que vendrían y podían advertir a sus pequeños aguiluchos del peligro? Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con esta lectura de este mensaje. Como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje. Como el águila que excita su nido y revoltea sobre sus polluelos. Párrafo 31. ¿Cómo es que una vieja águila pone a sus pequeñitos sobre la hierba y sube al cielo y se sienta en la roca más alta y vigila alrededor para ver si algo va a suceder? ¿Cómo el Espíritu Santo, cuando un polluelo joven, un cristiano joven, es nacido, como él se sienta en los cielos y vigila, nada los puede lastimar?
Él los cuida. Nada puede molestar a los aguiluchos, porque la vieja madre águila los está vigilando. Ahora, finalmente llega el tiempo cuando esta águila comienza a crecer. Y cuando esta águila comienza a crecer, entonces la madre del águila, ella ha visto todo tipo de pájaros. Y ahora, ¿qué tan diferente es esta águila de la gallina que está atada a la tierra? 32. Ahora, una gallina también es un pájaro. Una gallina también es un ave, igual como lo es un águila. Pero qué diferencia. Y la gallina no sabe nada de lo celestial. Nunca ha estado allá arriba. Y esa madre águila ha determinado que su pequeño polluelo no será como una gallina atada a la tierra. Ella se encargará de eso. Oh, me gusta eso. Aunque es su hermano denominacional, sin embargo, él no ha estado allá arriba. Él no sabe de lo que ella está hablando. Él no puede soportar lo celestial porque nunca ha estado allá. Él no sabe nada al respecto. Oh, vaya, ciertamente, él nunca ha subido allá. Ellos dicen, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede decirlo en un nido de gallinas? Él no es un águila para comenzar. Cuando él dice, no hay tal cosa como sanidad divina, pues él no sabe nada al respecto. Él nunca se ha elevado hasta donde el águila se ha elevado. Él nunca ha puesto a Dios a prueba. Él nunca ha sido sanado por el poder del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él no sabe de lo que está hablando. Él solo es un cloqueo. No conoce el chillido del águila. ¡Oh, qué diferencia hay! 33. Ahora, esta vieja madre de águila determinó que su hijo no iba a ser como eso. Y estoy contento que lo está. Sí, señor. Estoy contento que nosotros no tenemos que agacharnos bajo algo como eso. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está determinado que en cada edad Él sacará sus águilas absolutamente. Amén. Así que llegó el tiempo cuando esta pequeña águila tenía todo tan blandito, caminando sobre pieles de oveja. Oh, acababa de recibir el Espíritu Santo y está a punto de incendiar todo el pueblo. Pero ¿saben una cosa? No puede recibir. No puede quedarse todo el tiempo en ese nido. Ese es el problema con la iglesia pentecostal. Se está quedando demasiado tiempo en el nido. 34. Entonces ustedes, entonces saben qué pasa. La vieja madre viene a ese nido y con el mismo pico con el que cubrió todo, empieza a sacar cada pedacito de esa piel de oveja, cada pedacito de ese pelaje de conejo lo saca y tira la cosa fuera del nido. Convierte el nido en algo tan miserable, al punto que ellos ni siquiera se pueden sentar. Ustedes saben, Dios sabe cómo hacer para que ustedes quieran hacer las cosas. Eso les ha sucedido a muchas familias de ustedes. Ciertamente así es. Él simplemente jala todo lo acolchonado, así que ustedes caminan sobre espinas. Cada vez que ella se sentaba, era sobre una espina y se levantaba de un brinco. Llegó a estar tan desalentada después de un rato. Y yo pensé, si alguna vez ha habido un tiempo en que la iglesia pentecostal debiera de estar desalentada, es ahora. Nosotros mismos nos hemos denominado. Hemos construido grandes barreras de líneas. Unos asambleas y otros son de la unidad. El otro es esto, aquello, lo otro. Y nosotros solo construimos tales líneas y barreras al punto que hay espinas y espinas por aquí y espinas y espinas por allá. ¿Qué es lo que pasa? Dios se está preparando para sacarnos de allí. Eso es exactamente lo que es.
Esos aguiluchos se cansaron de estar sentados sobre esas espinas. Un gran avivamiento se lleva a cabo. No lo vayan a hacer. Nosotros no estamos cooperando. Trate de detener a un águila alguna vez. 35. Mamá Águila sabe qué hacer. Así que ella avienta todo fuera del nido para hacerlo áspero y que el aguilucho esté dispuesto a abandonarlo. Ustedes saben, eso funciona de diferentes maneras, si es que tenemos el tiempo para hablar al respecto. Algunas veces Dios tiene que llevarse a algún ser querido de ustedes. Algunas veces Él tiene que ocasionar que alguna enfermedad los golpee. El doctor dice, bueno, no hay nada más que se pueda hacer. Algunas veces Dios simplemente quita todo lo acolchonado del nido. ¿Lo creen? Seguro que Él lo hace. Oh, usted decía, yo he sido fuerte y saludable toda mi vida, pero un día se le quitó lo acolchonado al nido. Usted no puede caminar sobre esa piel de oveja todo el tiempo. Usted nunca ha dejado el nido. Usted simplemente no puede mantenerse alrededor de la iglesia y gritar y alabar a Dios y saltar de arriba abajo y correr alrededor. Hay trabajo por hacer. Así que ¿saben lo que hace la madre águila? Ella llega allí y mira a esos pequeñitos brincando por todos lados. Así que ella quiere mostrarles qué tan grande es. Esa es la única manera como puede captar su atención. Quizás Dios tenga que permitir que usted se contagie de tuberculosis antes de que Él pueda captar su atención. Párrafo 36. Oh, usted dice, yo pertenezco a la iglesia más grande en esta ciudad. He pagado mis diezmos fielmente. Eso está bien. Yo nunca le he hecho mal a nadie. ¿Por qué permitiría el Señor que me enferme? Quizás Él solamente le está agitando un poquito el nido. Él quiere mostrarle qué tan grande es Él. Ustedes saben, en realidad, el pequeño aguilucho nunca ha visto a mamá. Ha estado tan satisfecho en el nido que no sabe qué tan grande es ella. ¿Saben lo que hace el águila? La mamá águila es un pájaro mucho más grande que el papá águila. Una águila calva de buen tamaño puede extenderse 14 pies, 4 metros 26, de una ala a la otra. Eso es correcto. Y ustedes saben, este aguilucho ha estado dentro de este nido todo el tiempo y tan satisfecho con solo gritar y saltar y correr alrededor, al punto que ustedes saben, nunca se ha dado cuenta qué tan grande es mamá de lo que lo puso en ese nido. Así que Dios tiene que permitir que la enfermedad golpee a su iglesia de vez en cuando. Él tiene que permitir que venga una pequeña depresión de espíritu. Tiene que quitar un poquito de gozo de la iglesia solo para extender sus alas y mostrarles quién es Él. Así que comienza a sentir, oh vaya, una espina aquí, una espina allá. Y donde quiera que se siente está una espina, pues ya está listo para salir del nido. Amén. 37. Así que esa mamá grande llega y extiende esa gran ala. Oh, yo las he observado. Qué tan gigantesca se ve, más allá de cualquier límite del nido. Su nido mide unos 8 o 10 pies alrededor. 2 a 3 metros, y sus alas son de 14 pies, 4 metros 26. ¿Cómo es que ella se para sobre ese nido y le grita a esos pequeñitos? Y luego cuando los pequeñitos miran hacia arriba, ella extiende sus grandes y poderosas alas. Ella está tratando de hacer que tengan fe. Ella va a hacer algo con ellos, y tal vez Dios le agite el nido a ustedes para que Él pueda extender sus alas, para mostrarles qué tan grande es Él. Él quiere hacer algo por ustedes. Él les quiere mostrar algo. ¿Cuán grande es Él?
cuán grande es Él. Y cuando nosotros tenemos que acostarnos de espalda y miramos hacia el cielo y lo vemos a Él extender sus alas en el sistema solar de cielo a cielo para ver esas estrellas. Amén. 38. Hace un tiempo tuve el privilegio de pararme en el observatorio Mount Wilson y de mirar a través de ese vidrio microscópico. Y ellos reclaman que uno puede ver a 120 billones años luz, espacio. La luz viaja a 8,000 millas por segundo y 8,000 millas por segundo y toman 120 millones de años de eso, pues uno podría hacer un renglón de 9 alrededor del mundo y no poder descifrarlo en millas. ¿Y qué hay más de eso? Lunas y estrellas. ¿Cuán grande es Él? Pónganse de rodillas y miren una vez. ¿Cuán grande es Él? ¿Ven lo que Él está a punto de hacer? Cuando sus águilas llegan a esa condición, Él entonces se está preparando para agitar el nido. Creo que Él se está preparando para agitar el nido pentecostal. 39. Así que cuando los pequeños aguiluchos, ella hace eso para captar su atención. Cuando se para allí con sus alas, ella está gritando. Ese es su mundo. Parada allí, mírenme. ¿Ven qué tan grande soy? Cuando el doctor dice que ya no hay nada más que se pueda hacer, entonces, ¿cuán grande es Él? Miren para acá, para arriba. El doctor, usted lo tuvo hasta que ya no pudo más. Eso está bien, pero ahora, ¿cuán grande es Él? Miren para arriba. Él está tratando de sacarlos del nido. Ciertamente, Él lo está haciendo. 40. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Entonces la madre, después de que sus pequeñas águilas comienzan a mirar hacia arriba, dicen, sí, mamá, tú eres una gran ave. No sabía que eras tan grande. Oh, seguro. Y otra cosa que el águila tiene, como dije, sus plumas están bien apretadas. Si esas plumas no están bien apretadas, más apretadas que cualquier otra ave que existe, cuando suben a lo más alto, las plumas de las alas no resistirían y el águila caería y moriría. Así que esas plumas están apretadas, muy bien metidas, porque esos pequeñitos tienen que agarrarse de ellas con sus patas mientras ella está volando. Y luego cuando uno se fija y ve qué tan grande es esta gran mamá águila, entonces, ¿saben lo que sucede? La madre voltea a mirar a sus pequeños. Hay algo mal en ellos. Tienen demasiadas plumas, pero tienen muchas plumas sueltas. Simplemente unas viejas plumitas que tienen que desprenderse. ¿Saben lo que ella comienza a hacer? Ella comienza a abanicarse esas grandes alas. Perdón. Ella empieza a abanicar esas grandes alas. Y cuando lo hace, es con tal fuerza al punto que le desprende todas las plumas sueltas a esas pequeñas águilas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Es realmente para nosotros un verdadero privilegio. Continuamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, párrafo 41. Si alguna vez ha habido un tiempo en el que mamá águila está sentada en el nido pentecostal, es el día de hoy. Hay demasiadas plumas sueltas en la iglesia pentecostal. O si ustedes mujeres cortándose el cabello, eso no está bien. La Biblia dice que está mal y salen en la tarde y se ponen esa ropita corta para
podar el césped. Está mal. Es un pecado a la vista de Dios el hacer eso. Y usted dice, yo no uso pantaloncitos cortos, yo uso pantalones. La Biblia dice, una mujer que se pone una vestidura que le pertenece al hombre es una abominación a la vista de Dios. Dios no cambia. Hay demasiadas plumas sueltas en la iglesia pentecostal. Ella todavía no está lista para volar. Solía ser que era errado para mujeres de la santidad y mujeres de la iglesia el usar manicura o esa cosa que ustedes se ponen en la boca y cara, pero uno no se puede diferenciar una de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Demasiadas plumas sueltas. Ustedes saben que esa es la verdad. Eso podría enfermarles. Párrafo 42. Mi mamá solía, nosotros fuimos creados en las montañas. Creadas en las montañas. Teníamos que tomar viejas pieles y hervirlas y tomar la grasa para cocinarlos. Nuestro pan de maíz, los frijoles, el desayuno, la comida y la cena. Y cada sábado por la noche teníamos que tomarnos una dosis de aceite de resino antes de ir a la escuela el lunes por la mañana. Me recuerdo tan bien como yo tomé tanto de esa cosa que todavía no puedo soportar el olerla. Y cada vez que mamá empezaba, yo apretaba la nariz y decía, mamá, eso me enferma mucho. Ella decía, si no te enferma, entonces no te sirve de nada. Así que de esa manera es hoy día. Y la enseñanza de la antigua Biblia y la predicación no te enferman, entonces no te servirá de nada. Les revolverá su gastronomía espiritual. Oh, sí. Párrafo 43. Y ustedes, mujeres que pertenecen a la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrinos de la santidad, ustedes se quedan en la casa los miércoles por la noche para escuchar algunas cosas pecaminosas como nosotros amamos a Susi o lo que sea que eso es, en lugar de asistir al culto de oración y escuchan a ese bribón de, discúlpenme por decirlo, Arthur Godfrey, Elvis Presley, y a todas esas cosas pecaminosas, las cuales no son propias a la iglesia. Ustedes saben que eso es cierto. Y luego le preguntan, ¿por qué no podemos levantar el vuelo? Se preguntan, ¿por qué Dios no restaura los dones a la iglesia? Él todavía no tiene nada a qué restaurarlos. Demasiadas plumas sueltas, demasiados predicadores sueltos que no predican la verdad al respecto. Bautistas, metodistas, pentecostales, ellos también. Nosotros necesitamos un avivamiento enviado por Dios, chapado a la antigua. Y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia, que los limpia desde el alma hacia afuera. Párrafo 44. Usted dice, yo no uso esas cositas, dama o hermano Branham, yo no uso esas cositas cortas. Sin embargo, fíjense, como si las usan. Mujeres que van por la calle con esta ropita que se ve tan sensual. ¿Saben lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a responder en el día del juicio por haber cometido adulterio. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella. ¿Qué sucede si usted se viste de esa manera? Usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo, pero si ese pecador la ve para codiciarla, cuando él responda por adulterio, usted es la culpable que provocó que él lo hiciera. Quizás ustedes no me amen después de esto, pero en la barandilla de juicio, yo no quiero ser popular, yo no quiero ser
honesto. Bueno, ustedes dicen, hermano Brana, no venden ningún otro tipo de ropa, pero todavía venden máquinas de coser y tela. Así que no hay necesidad de que trate de librarse de eso. Es verdad, es la verdad. Párrafo 45. Bueno, usted dice, usted nos está reprendiendo solo a las mujeres. Muy bien, señor, aquí va un hombre que permite que su mujer se ponga un par de esa ropa y que salga a la calle y que fume un cigarrillo. Eso muestra de que usted hecho, no hay mucho de hombre en usted. Eso es exactamente correcto. Oh, toda la iglesia necesita una buena abanicada a la antigua. Hemos confiado demasiado en el danzar. Hemos confiado demasiado en el aplaudir las manos. Y a mí me gusta eso, gritando, hablando en lenguas y corriendo por todo el piso. Eso es bueno. Yo respaldo cada cosita de eso. Yo creo que todo lo que Dios escribió en la Biblia es la verdad. Pero hermano, si nosotros no vivimos la vida para compararla con la que estamos haciendo, debemos entonces de dejar de hacerlo hasta que lo hagamos bien. Eso es correcto. El árbol se conoce por los frutos que produce. Ahora, esa es la verdad, amigo. Párrafo 46. ¿Qué es lo que dice una madre? A mí no me gustan esas plumitas débiles. Vamos a desprenderlas. Y ella voltea a esa pequeña águila y la toma, y toma sus grandes alas y comienza a relampaguearlas. Y hermano, cuando ese viento proviene de las alas, golpea esas plumitas sueltas y vuelan plumas por todos lados. Y cuando la iglesia se junta e inclinan sus rostros en vergüenza, esas pequeñas águilas se agachan. Déjenme decirles, viene el cielo un estruendo como de un viento recio y limpia la iglesia, cada rinconcito de ella. Le quita toda la mundanalidad. Le saca todas las plumas débiles, le saca todas las plumas sueltas. En el caso que ella pusiera esa pequeña águila a volar con esas plumas, le rompería el cuello. Párrafo 47. Y si la iglesia, bajo esas condiciones, el día de hoy, trata de volar hacia los grandes dones y cosas, ustedes han tenido mucho fanatismo. Estoy agradecido que no ha golpeado aún esta región. Este es un territorio virgen. Ministros, les encarezco en el nombre de Jesús que vigilen esa cosa, todo tipo de pequeños ismos y sensaciones. Nunca nada tomará el lugar de la Biblia. Correcto. Quédense en la palabra de Dios. No la vayan a dejar. Quédense allí. Ahora salen con toda clase de cosas y se hacen llamar a sí mismos cristianos, creyentes. No digo que no sea un creyente. La gallina también es un ave, pero nunca ha ido a ninguna parte. No tiene las plumas suficientes que lo hagan subir hasta allá. Y si lo hiciera, le rompería el cuello. Usted tome un viejo gallo junto a una con un águila y déjelos caer en un avión alguna vez. ¿Qué si el águila lo subiera allá y lo dejara caer? Él se desintegraría en el aire. De esa manera es con algunos de esos viejos gallos cacareando que dicen que los días de los milagros ya han pasado y demás. Ellos no saben nada del poder de Dios. Jesús dijo que no lo sabían. Fueron educados en un corral. No conocen nada de lo celestial, en donde uno tiene que confiar solamente en Dios. Amén. Aleluya. Párrafo 48. Noten, ahora allí están. Cuando ella les da vuelta y los zarandea muy bien y esas grandes alas comienzan a soplar todas las plumas sueltas
y se desprenden todas las plumas viejas. Ahora ya dice, querido, ven para acá. ¿Ves lo grande que soy? Salta a mi ala, te voy a llevar a un vuelo que nunca antes tuviste. Y de esa manera Dios lo hará cuando Él quite todas las tonterías de la iglesia, cuando Él quite toda la mundanalidad de la iglesia. Él le dará a la iglesia un vuelo en alguna parte, a espera que ellos nunca antes han conocido. ¿Por qué aceptarían un sustituto cuando el cielo pentecostal está lleno de los genuinos? Ciertamente, porque se tienen que ir tras alguna sensación o algún pequeño istmo cuando todo el cielo está nublado con el Espíritu Santo y con los verdaderos poderes de Dios. Párrafo 49. Después ella extiende sus alas. Ellos conocen su voz. Se suben cada pequeñito, pone sus patas en esas, las alas grandes y fuertes, porque ellos en verdad se acomodan. Él toma su pequeño pico y se agarra de las alas de pluma de su madre. Y luego ella los lleva en sus grandes alas. Mírenla. Perdón. Miren en sus grandes alas. Mírenla. Oh, hermano. Esos aguiluchos allí no son más que puntitos de polvo sobre esas alas. Miren a Dios. ¿Quién mantiene a la luna allá arriba, a las estrellas, cuando más puede Él mantenerlo a usted allá arriba? Miren hacia arriba y vean qué tan grande y qué tan poderoso es Él. ¿Qué hace que este universo se mantenga en el espacio? En el ala de Jehová no es más que polvo. Eso es todo lo que es, solamente un polvito en su ala. Ay, por favor. Perdón. Voy a leer otra vez el pedacito. Miren a Dios, quien mantiene a la luna allá arriba, a las estrellas. ¿Cuánto más puede Él mantenerlo a usted allá arriba? Miren hacia arriba y vean qué tan grande y qué tan poderoso es Él. ¿Qué hace que este universo se mantenga en el espacio? En el ala de Jehová no es más que polvo. Eso es todo lo que es, solamente un polvito en sus alas. ¿Cuán grande es Él, Jehová Águila? ¿Cuán grande es Él? Luego, cuando Él extiende sus grandes alas y todos los pequeñitos se han sujetado, dice, siéntense bien, hijitos. Les voy a dar algo tan emocionante que nunca antes han tenido. Voy a hacer ahora de ustedes un águila de verdad. Ella despeja del nido. Ella ya está arriba para comenzar. Ahora recuerden, ellos nunca habían estado fuera del nido. Ellos han mirado hacia arriba, lo han visto de lejos, pero en realidad no saben todavía lo que es. Así que ella los lleva ahora sí que se tienen que sujetar. Y ella empieza a subir y a subir y a subir hasta que sube tan alto que uno casi ni la puede alcanzar a ver. ¿Saben lo que ella hace cuando sube allá arriba? Se los sacude de las alas. Aleteen por ustedes mismos. Ustedes son águilas, no volarían siendo más jóvenes. Aleluya. Seguro si usted está enfermo, tal vez Dios te los ha sacudido de sus alas para que ustedes empiecen a aletear.
para que ustedes empiecen a aletear. Párrafo 50. Bueno, esos pequeñitos simplemente están allá arriba, solo. ¿Qué hace ella? ¿Los abandona? Oh, no. Ella simplemente gira hacia un lado y los observa. Oh, vaya. Uno mira al lado y dice, mira, Juan, lo que estoy haciendo. Oh, comenzó a volar de inmediato. Y la mamá águila sonríe a medida que ahora se están convirtiendo en verdaderas águilas que pueden volar. Están fuera del nido, están fuera de la denominación de los zapatos nominales. Las denominaciones están bien, pero al estar todos atados, ustedes están ahora en el aire, por sobre el nido. Quizás usted nació en un nido pentecostal o en un nido bautista, pero le conviene salir de allí lo más pronto posible. ¿Ven? No se salgan de la iglesia, solo sálganse del nido. Muy bien. Párrafo 51 para terminar. Suba usted allá arriba donde confía en Dios. Amén, hermana. Dios le bendiga. 50. Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi hermana Janet. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Párrafo 51. Suba usted allá arriba donde confía en Dios, para creer en Él para su sanidad, creer en Él para su salvación, creer en Él para el Espíritu Santo, creer en Él para todo. Confía en Él. Ustedes son águilas, ustedes están hechos. Usted es un hijo de Dios, usted cree igual como Dios lo hace, usted cree su palabra, cree usted se ha estado alimentando de su palabra. Porque usted se ha estado alimentando de su palabra, ustedes han sido alimentados por el Espíritu Santo, la palabra, entonces pueden volar. Bueno, ustedes saben, ella observa, porque de vez en cuando uno se sale de orden, porque se va patas para arriba. Ustedes saben, se empieza a dar volteretas y no puede volver a encontrar su equilibrio. Yo sé que creo en la gracia después de después la madre Jehová Águila. ¿Saben lo que hace? Vuela directamente hacia abajo y lo atrapa en sus alas y lo lleva otra vez a la gracia. De esa manera ella lo hace. De esa manera lo hace la madre Águila. No tengan miedo de dar unas volteretas. Otros lo intentan, otros presionan, tomando a Dios por su palabra. No pueden equivocarse. Repito, tomando a Dios por su palabra no pueden equivocarse. No se van a lastimar ustedes mismos. Dirá, bueno, él podría dejar que me golpee la cabeza. Esas pequeñas águilas no están preocupadas de nada. Todo el tiempo están viendo a mamá. Así que simplemente están teniendo un jubileo pentecostal, teniendo un gran tiempo, volteándose patas para arriba. Cualquier otra cosa, simplemente están teniendo un gran tiempo, ciertamente, 52. Luego, cuando se acercan al punto que podrían lastimarse, mamá águila está observando y dando vueltas alrededor de ellos todo el tiempo. Oh, yo amo eso. Ella simplemente está dando vueltas. Luego, cuando ve que ellos pudieran lastimarse, que están descendiendo tanto que no pudiera ella levantarlos, ella levanta sus grandes alas y grita. Oh, ¿alguna vez han escuchado a un águila gritar? Cuando ella grita, todos ellos prestan atención. Y allí abajo están esas pequeñas águilas. Uno, dos, tres, cuatro. Ellos simplemente brincan en su ala y ellos mismos se agarran. 53. Oh. Él te llevará cada vez, hermano. Nunca te preocupes. Él te cuidará. Él sabe todo sobre ti. Él te ama. Tú eres su hijo. No tengas miedo de confiar en Él. Si Él te sacude en el aire, Él simplemente te está dando un vuelo a solas. Nosotros vamos a tomar un gran vuelo uno de estos días.
saldremos disparados directamente a la gloria. Así que mejor es que aprenda cómo confiar en Él ahora, mientras puede hacerlo. Usted no lo puede hacer con todas esas plumas sueltas colgando alrededor de usted. Es mejor que se incline donde los vientos del cielo están soplando y le arranque todas esas cosas de usted, todo el mundo, todos los cuidados del mundo, y que te saque todo el amor del mundo de usted. La Biblia dice, si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Cómo puede volar entonces? Usted ni siquiera puede caminar. Usted quiere actuar como su hermano de corral que está allá. Nunca ha despegado sus patas del suelo. Tal vez ha volado hacia un poste de cerca en algún lado. Eso es tan alto como puede llegar la gallina. 54. Ustedes saben, en una ocasión, un hombre se dijo que él estaba colocando una vieja gallina y encontró un huevo de águila. Así que pensó, creo que voy a ver qué pasa con esto. Así que él tomó el huevo de águila y lo puso bajo la vieja gallina. Y luego, cuando esa águila salió del cascarón, junto con todas esas gallinas, era el pajarito con la apariencia más rara para todas esas gallinas. De esa manera es como es. Él obtiene uno de todo el conjunto. De esa manera es como ustedes lo obtienen. El promedio es como eso. Uno de todo el conjunto. Y él siempre es un pájaro de apariencia rara, pues es un pájaro diferente. Él no es una gallina para comenzar. Así que entonces la vieja gallina, ella cloquea. Y él no sabe nada sobre el cocleo de la gallina. Ella sale al corral y se para sobre un montón de estiércol y comienza a escarbar. Plu, plu, plu. Él no sabe nada de eso. Él es un águila. Así que se burlan de él. Y todas las gallinitas dicen, miren a ese santo rodador. Él no es como nosotros. En todo lo que ellas fueron educadas fue en un montón de estiércol de algún seminario. No saben más de Dios que lo que un hotentote sabría de un caballero egipcio. Eso es correcto. Todo lo que saben es de una teología hecha por el hombre. Nunca han confiado en Dios. Club, club, club. Mejor es que no te juntes con esa gente. Club, club, club. Los días de los milagros. No hay tal cosa como sanidad divina. 55. Como dijo el hombre de color en una ocasión sobre la religión sincera. Él siempre andaba feliz. Su jefe le dijo, Sambo, quiero saber lo que es la religión sincera. Quiero saber lo que es la religión sincera. Le respondió, es muy buena, jefe. Oh, le dijo, yo no creo que haya tal cosa como religión sincera. Él dijo, solo ha cometido un error. Usted no cree que haya tal cosa como religión sincera, pero eso es hasta donde usted sabe. Bueno, eso, él sabía otra cosa, 56, una experiencia. Dios quiere que su iglesia tenga la experiencia de confiar en Él y de tomar su palabra. Ellos son águilas. Si son águilas, comerán comida de águila. Ahora, las águilas no pueden comer comida de gallina, pero una gallina puede comer la comida de águila. ¿Pueden ver la hipocresía? Eso es correcto. Un águila no puede comer lo que la gallina come, pero una gallina puede comer lo que el águila come y come lo que ella come también. Parecido al cuervo y a la paloma en el arca. El cuervo puede comer cualquier cosa, pero la paloma solo come grano. Pero el cuervo puede comer grano y comer de un cadáver también. Es ese viejo hipócrita que puede ir a la iglesia y pretender ser un cristiano. Luego sale con el mundo y dice, eso no hace que mi conciencia se sienta condenada. Bueno, no tienen más conciencia que lo que una víbora tiene caderas. Ellos no saben nada sobre la conciencia. ¿Cómo pueden tenerla cuando para comenzar no la tienen? 57. Mi mamá solía decir, no puedes sacar sangre de un nabo. Y eso es verdad. No estoy diciendo eso como chiste. Este no es un lugar de chiste. Esta es la palabra. Las almas están en juego. Yo digo eso para establecer un punto, para mostrárselo de una manera simple para que lo puedan entender ciertamente. Entonces esta pequeña águila la va siguiendo y la vieja mamá sale y escarba un poquito y dice, vamos a tener una cena de sopa esta noche. Tenemos que tener el dinero para pagarle al pastor.
Dice, ¿qué significa eso? Bueno, déjeme decir, si usted no es un presbiteriano o un bautista y tal, usted solo es un... ¿Qué es eso? Él simplemente no podía entender el cloquear de la gallina. Él era un pájaro diferente. 58. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no lo trajere. A los que él antes conoció, él llamó. A los que él llamó, él justificó. A los que él justificó, él ya glorificó. ¿De qué tienen miedo? No tengan miedo de tomar ese vuelo a solas. No tengan miedo de poner a Dios a prueba. Si usted es un águila, no tiene miedo. Si usted es de la simiente de Abraham, la cual es la única que recibe la promesa, la simiente de Abraham, usted llamará a las cosas que no son como si fueran. Si Dios así lo dijo, no tenga miedo. No hay nada que temer. Ustedes no pueden entender cómo todo lo social y las fiestas y espectáculos de entretenimiento y todo lo que hay en iglesia y juegos de pelota y todo lo demás para ganar dinero para pagarle al pastor. Nunca fue esa la intención. Claro que no, pero ustedes ponen a hervir a un viejo gallo y venden el plato a $1.50. Ustedes han convertido el aposento alto en un aposento de cenas. Eso es cierto. Ustedes no tienen que hacer eso. Tomen a Dios en su palabra. Él posee todas las cosas, ciertamente. 59. Pero ustedes no pueden hacer eso basados en pequeños credos y plumas sueltas y pequeñas sensaciones. Ustedes tienen que ser absolutamente de la hechura de un águila, con algo en su interior que le dice que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos, que sabe que Él está omnipresente y que Él los cuida y nada puede lastimarlos. Ningún coyote puede atraparlos, nada puede lastimarlos. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Caerán 10,000 a tu diestra y 100,000 a tu siniestra, pero a ti no te llegará. No llegarán. Él cuida de su herencia día y noche. Yo, el Señor, he plantado. Yo la regaré día y noche. No sea que alguien me la arrebate de mi mano. La herencia de Dios es una vida. Párrafo 60. Coloque una vida de apariencia rara en uno de esos lugares, en esas gallinas incubadoras. En alguna parte de allí no sabrá qué hacer. El coloquial de la gallina, él no podía entender eso. ¿Por qué es que no puede creer en sanidad divina? Ellos se hacen llamar la iglesia. Ellos dicen creer en Dios. ¿Por qué no pueden creer que Él es todopoderoso? Aquí dice la promesa del Espíritu Santo. Miren la manera como ellos lo hicieron en el pasado. Ellos salieron al mundo como una llama encendida. Sanaron a los enfermos. Hicieron milagros y señales. Y tenían gozo y paz. Sellaron su testimonio con su vida. ¿Por qué esta iglesia no la hace? Sin embargo, ellos dicen ser la iglesia del Dios viviente. El águila verdadera no puede entender eso. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Mil disculpas, mis amados hermanos, creo que tuvo algún inconveniente. La hermana Erika no está en el punto. A ver, hermana Erika, Dios le bendiga, confirme. No, tenemos señal, hermana, su audio. Ya, ahora sí parece. A ver, hermana, Dios le bendiga. Ya, ahora sí le escuchamos. Dios le bendiga, se me fue el internet. Prosigue, hermana. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Perdón, un momentito. Ok. Continuamos con el mensaje, como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Párrafo 61.
Pero ¿saben una cosa? Algo sucedió un día. Una madre águila voló sobre el corral y ella volteó y miró hacia abajo. Estoy muy contento de eso. Ella dijo, allí está mi hijo. Se dio la vuelta otra vez y gritó, querido, tú no eres una gallina, tú eres mío. Oh, él entendió esa voz, seguro. Algo trajo resultados como el nacimiento. Lo hizo en el día de Pentecostés. Algo arriba le llamó la atención. Yo entiendo ese llamado. Ella gritó de nuevo, dijo, tú no eres una gallina. Es por esa razón que nunca has estado satisfecho. Tú no naciste para estar en un montón de estiércol del mundo. Tú eres un pájaro celestial. Tú no estás atado con algún credo y denominación. Tú tienes suficiente espacio. El cielo es tuyo. Le respondió, tú debes ser mi mamá. ¿Mamá? ¿Cómo me puedo salir de eso? Dijo, te diré, hijo. Solo da un brinquito y prueba tus alas una vez. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Solo tome a Dios en su palabra y sálgase una vez. Sí, señor. Si usted está todo atado allí abajo, muriendo de frío en alguna denominación, solo tome a Dios en su palabra y sálgase una vez. Y diga, yo te creo, señor. Yo escuché una voz que me decía, sube más alto. Tómelo en su palabra una vez. Vea lo que sucede. Párrafo 62. Bueno, ¿saben lo que hizo esta pequeña águila? Él dio un gran salto y aleteó sus alas. Se paró lo más alto del poste del corral, justo en medio de la denominación. Eso fue lo más alto que pudo subir. Ella estaba gritando, querido, tienes que brincar más alto que eso y no podré agarrarte, hijo. Bueno, yo pertenezco a tal y tal mamá. Sal de allí, solo vuelve a brincar, aletea tus pequeñas alas y yo te agarraré. Amén. Y ella empezó a descender en picada. Y cuando él dio este paso tan eficiente y dijo, ya no soy bautista en una denominación, ya no soy un presbiteriano, ya no soy un pentecostal, pero soy tuyo, Señor. Aquí estoy, aleteando con toda mi fuerza. Ella lo atrapó. E inmediatamente se fue a los cielos con su pájaro. ¿Qué tan alto ha brincado usted? ¿Qué tanto ha confiado? Si usted es un águila de Dios, usted está listo para tomarlo a él en su palabra. Está listo para confiar en él, el alcarar, la muerte o cualquier otra cosa. Usted está allí para confiar en él. Párrafo 63. Los he retenido por mucho tiempo. Inclinemos nuestro rostro por un solo momento. El organista vendrá. Mi fe espera en ti. Pequeño aguilucho que ha estado insatisfecho. Ahora, yo no les estoy diciendo que dejen su denominación. Si usted es un bautista, quédese un bautista. Si usted es un presbiteriano, quédese así. Pero lo que estoy tratando de decirle que hagan es que den un paso al ala de Jehová una vez. Usted es un águila. Su iglesia no cree en sanidad divina. Usted no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Usted no cree en esto de nacer de nuevo. Salgan una vez y encuentren la promesa. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo ni siquiera puede entender el reino de Dios. Párrafo 64. Ahora, con sus rostros inclinados, les quiero preguntar algo, sinceramente. Yo sé que el mensaje ha sido duro, pero estoy tratando de hacerles ver un poco. Pensé que si podía explicárselo de una manera simple como esa, que Dios se le daría a entender, que tal vez Él podría revelárselo en una manera infantil. Ustedes, ministros, saben de lo que estoy hablando. Y los santos antiguos saben de lo que estoy hablando. Estoy tratando de decírselos a los que no están muy adelantados. A estos jóvenes, unos de ellos ni siquiera están adentro. Tienen que salir de allí si quieren confiar en Dios. Entonces suban un poquito más alto. Lleguen a su lugar donde Dios pueda atraparlos con sus alas. Párrafo 65. Ahora, si este día está usted sin Cristo y usted sabe que nunca ha estado en los cielos, fuera del nido de su vieja denominación, o les ha sido muy fácil, pero últimamente han estado sucediendo cosas. ¿Le gustaría subir un poquito más alto? Dios ha sacudido ese nido para él poderlo sacar de allí. ¿Entiende lo que quiero decir?
Si usted quiere que Dios lo saque del nido de la incredulidad, de esas dudas y temores que tiene, ¿podrían levantar su mano a él y decir, Dios, ten misericordia de mí? ¿Podrían simplemente levantar la mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga por este lado. Dios le bendiga, hermano, y a usted, hermano, y a usted, y a usted, y a usted, hermana, a usted, hermano, atrás a la izquierda, y todos ustedes, hermano, a usted, hermano, a usted, hermano, usted en parte de atrás. Párrafo 66. Ahora, por el piso de la a la derecha, Dios le bendiga, a usted, sí, por todo alrededor, el Señor sea con usted. Dios le bendiga, hijo. En el balcón de la parte de atrás, ahora, levanten sus manos y digan, Dios ten misericordia de mí, toda mi vida. Dios le bendiga, querida hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga en la parte de atrás, sí. Por toda la hilera, por todas partes. Levanten su mano. Él la ve, ciertamente. Toda mi vida, hermano Branja, he sido un miembro de iglesia por años, pero siempre he creído que había algo más que solo ser un miembro de iglesia. He pertenecido a las asambleas, he pertenecido a la unidad, he pertenecido a la iglesia de Dios, he pertenecido a los peregrinos de la santidad, a los nazarenos, he pertenecido a la bautista, a la metodista. Lo que haya sido no hace ninguna diferencia, todas son iguales, solo una marca que usted está usando. Usted es un cristiano en el corazón, no porque esté en una denominación. He dicho mis credos, he sido bautizado de cierta manera, he estudiado teología. Párrafo 67. Un maestro me dijo hace unos meses, yo tengo suficientes grados como para cubrir su pared con ellos, hermano Branham. Pero ¿dónde está Jesús en todo eso? Usted no conoce a Jesús obteniendo grados, B.A., grado en arte, o usted no lo conoce a él con un DDE, usted no lo conoce a él recibiendo la persona de Jesucristo. Párrafo 68. Un hombre vino a mí no hace mucho y dijo, hermano Branja, entre paréntesis, en una camioneta vieja, dijo, hace unos años yo era un hombre rico, yo vendí mi lote de carros e hice todo eso tratando de encontrar paz con Dios. Yo se lo di a los ministros, él dijo, fui al avivamiento de Billy Branham. Él nos dijo que levantáramos las manos y que dijéramos que recibiéramos a Cristo. Yo lo hice, él me dijo que todo había concluido, pero dijo, no fue así, hermano Branham. Él dijo, después fui a la metodista libre y ellos me dijeron que tenía que santificarme y gritar y luego todo habría concluido. Y dijo, yo lo hice, pero no fue así. Dijo, fui con un reconocido evangelista que todos ustedes conocen muy bien, uno de los más grandes en el campo pentecostal, dijo. Ellos dijeron que debería hablar en lenguas y si no hablaba en lenguas, yo no tenía el Espíritu Santo. Así que él dijo, yo fui, los hombres trabajaron firmemente conmigo y yo hablé en lenguas. Él me dijo que todavía, que toda había concluido, pero dijo, hermano Branham, no fue así. Dijo, ¿qué puedo hacer? Estoy en una situación terrible, dijo. Yo le dije, ¿cómo empezó todo? Dijo, estaba vendiendo carros. Mi esposa fue a una iglesia pentecostal. Nosotros éramos luteranos, dijo. Había asistido a la iglesia dos veces en mi vida y ella fue allá y recibió el Espíritu en ella. Entre paréntesis, de esa manera él me lo dijo. Y dijo, ella regresó y trató de hacer que yo también fuera y yo le dije, no, querida, ve tú, te voy a dar dinero para que ayudes en tu iglesia, pero yo no soy religioso, dijo. Eso continuó como por un año. Un día él dijo, mi esposa, ella pertenecía a la iglesia de Dios y ella fue allá a un avivamiento en Tennessee, entre paréntesis, que se llevó a cabo en Minneapolis. Y dijo, fue para allá. Y dijo, yo estaba vendiendo un carro y me volví a meter y traía un saco puesto. Era verano. Yo me senté junto al abanico. Dijo, pensé, me pregunto si le di a la dama la llave del carro. Metí la mano al bolsillo y saqué un papelito y decía, ¿en dónde pasarás la eternidad? Dijo, eso me impactó. Dijo, yo dije, oh, bueno, y lo tiré en el cesto de basura.
Dijo, algo me dijo, ya pasaste de los 40 años. Esa pregunta debe resolverse. ¿En dónde pasará la eternidad? Dijo, lo recogí, yo lo miré, lo volví a tirar y lo volví a recoger otra vez. Y dijo, lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, dijo. Entonces yo empecé a buscar. Párrafo 69. Yo le dije, quiero hacerle una pregunta, hermana. Yo, lo que Billy Granja le dijo es la verdad. Y yo dije, lo que a la metodista libre le dijo de gritar y de se santificar, eso estaba bien. Lo que Oral Roberts le dijo de hablar en lenguas para el Espíritu Santo, eso es correcto. Y a la vez no está correcto. Todos son atributos de Cristo. Recibir a Cristo es recibir la persona, al Señor Jesús. Entonces estas otras cosas van a suceder. Él dijo, bueno, ¿cree usted que alguna vez lo hice? Oh, ¿cree usted que alguna vez lo podré hacer? Yo dije, usted ya lo hizo, hermano. Ya, yo dije, y usted va por un camino odiando la religión, sin ninguna religión en absoluto. Y usted mira esta pequeña señal y algo le dio la vuelta. En 2 años usted ha procurado y buscado. Dijo, ¿qué sucedió? Párrafo 70. Yo dije, ¿qué significa conversión? ¿Qué se da la vuelta? Una vez usted iba sin nada, odiando a Dios, odiando a la religión, siguiendo así, ignorándolo, de repente, justo allí en su escritorio, usted se da la vuelta en el camino, procurando a Dios, buscando a Dios. ¿Qué sucedió? Usted fue convertido. Él me abrazó, empezó a llorar, dijo, hermana Branja, todo el tiempo lo tuve. Yo dije, eso es cierto, es exactamente correcto. Yo dije, usted sabe, él dijo, bueno, fui con todos ellos y me dijeron que había cruzado la línea de separación. Dijeron que usted era un profeta que podía decirme lo que estaba mal. Yo dije, usted no necesita un profeta. La palabra resuelve eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos y para finalizar este glorioso mensaje titulado como El Águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje como el águila excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Predicado el 16 de marzo de 1958. Párrafo 71. Amigos, no importa lo que haya hecho, si usted todavía no tiene esa confianza y fe verdadera en Dios, ese algo que está tan real en sus corazones, que ustedes saben que se han encontrado con Dios en las arenas sagradas, a donde ustedes pueden regresar en la parte de atrás del desierto, como Moisés lo hizo y se encontró con él allá, y pueden ustedes señalar ese lugar donde sucedió, entonces no funcionará. Si ustedes piensan que han estado allí y todavía tienen cuidado del mundo, ustedes no han estado allí. Su vida lo prueba. ¿Quisieran ir allá esta tarde mientras oramos? Si hay otro, levante la mano y diga, recuérdeme, hermano Brano. Dios bendiga sus corazones. Eso es bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá atrás, dama. Eso está bien. Párrafo 72. Ahora, disculpen la manera tan áspera que he tenido al presentarles sobre las águilas esta tarde, pero quiero hacerlo de manera simple para que lo puedan entender. Ahora mismo en su presencia, ustedes recíbalo a él como su todo suficiente. Dios lo cuidará desde este día en adelante, si ustedes tan solamente abren sus corazones. Ahora no digan, yo tengo que gritar. Puede que lo haga, no diga, tengo que hablar en lenguas, puede que usted haga eso, no diga, tengo que danzar en el espíritu, puede que lo haga, no diga, tengo que llorar, pero usted pudiera hacer eso y quizás no recibirlo, reciban a Cristo, entonces todo el gritar, llorar, hablar en lenguas, seguirá aquello, pero si usted tiene eso sin Cristo,
Usted solamente está pretendiendo. Recuerden, usted pudiera tener todos los dones y no tener al dador. Reciban a Cristo primero. Párrafo 73. Ahora, hay por lo menos 75 o 100 manos que fueron levantadas esta tarde. Todos ustedes, santo de Dios, oren conmigo ahora, mientras oramos por estas personas. Ahora ustedes que levantaron las manos, estén en expectativa. ¿Qué es lo que sintieron en el corazón? Eso fue el abanicar. Son las alas de mamá águila arrancándoles todo el mundo de ustedes. Toda la duda. Eso es como el viento recio que descendió en Pentecostés. Les está diciendo que están equivocados. Mirad hacia arriba a mí y vean cuán grande yo soy. Les está diciendo, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Que ustedes puedan creer en Él ahora mismo mientras oramos. Seguramente si Él me permite estar parado aquí y saber lo que Él me permite saber, Él me permite saber aquello que se está necesitando aquí el día de hoy. Párrafo 74. Señor Dios, estos son tus hijos. Hay águilas sentadas aquí. Hay algunos de ellos con muchas plumas sueltas, preocupaciones sueltas, gente que están profesando cristiandad, que no sabe lo que es caminar en los cielos. La única cosa que saben es el cloquear de la gallina en el corral. La única cosa que saben es que pertenecen a alguna iglesia, que pusieron sus nombres en los libros. Casi 100 de ellos levantaron sus manos a partir de este pequeño mensaje tosco. Dios Todopoderoso, déjale saber lo que les hizo levantar las manos. Es Jesús, la Madre Águila, el que ama sus almas, que está abanicando por todo alrededor de este pequeño edificio en esta tarde, gritando, tú no eres una gallina, tú eres un águila. ¿Acaso no has visto mi gloria? ¿Acaso no has mirado hacia arriba al cielo y has visto la luz solar? ¿Acaso no has visto el arco iris? ¿Acaso no has visto mi espíritu esta semana moviéndose entre la gente con señales como nunca se han hecho? Yo vengo muy pronto. Estoy haciendo mi último llamado. Suban, salgan de eso ahora. Vuelen un poco más alto. Yo les atraparé y los llevaré a esferas y experiencias que nunca han atestiguado. Párrafo 75. Concédelo, Dios. Ellos son tuyos. Yo puedo orar por ellos, pero tú tienes que hacer el trabajo. Y estoy seguro, Señor, que si en verdad son águilas y han levantado sus manos, tú les darás la porción que satisface sus almas. Concédelo, Padre. Ellos son tuyos ahora. Y tú se los entregas a tu Hijo como regalo de amor. Y ningún hombre puede arrebatarlos de su mano, aunque ellos se den voltaretas, como dijimos en el mensaje. Pueda que se volteen para este lado y alguna gente piense que son un pollito fanáticos, pero tú nunca permitirás que se equivoquen si ellos son en verdad, son águilas en sus corazones. Tú los traerás de nuevo a la verdad, de vuelta a la gracia de Dios otra vez. Concédelo, Padre, ahora ellos son tuyos. Párrafo 76. Perdóname por la manera tosca que tengo de expresar las cosas, pero yo no soy un hombre educado, Señor. Solamente estoy haciendo lo mejor que puedo de representar un ministro en la plataforma. Ahora, ellos son tuyos. Manténlos bajo la guianza de tu ala. Que puedan estar esta noche para verte extender tus grandes alas y dar un grito. Observa entonces a esos aguiluchos como miran hacia arriba, escuchando a mamá que les responde, concédelo, Señor. Ellos son tuyos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 77. ¿Cómo se sienten? ¿Maravillosos? Esa fue una manera tosca de expresar algo. ¿Cuántos entienden lo que quise decir con eso? Seguro.
Confío que así sea, solamente es una manera de llevarlos en simplicidad a los corazones, para que no se les pase por alto, ¿ven? Dios le puede decir lo que quiero decir con eso, ¿ven? Quiero decir esto, hay tantas tonterías en la iglesia, hay demasiado del mundo que ha entrado en la iglesia. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que esta edad de la iglesia sería así, la iglesia de la edad de la Odisea. Pero es tiempo de sacudir el nido. Las plumas están volando. Dios está preparando su iglesia para el vuelo que tomará al más allá uno de estos días. Yo lo creo con todo lo que está en mí. Esta gran nación americana ha sido sacudida a pedazos. No queda más que el juicio. Él tiene águilas aquí. Él está tratando de prepararlas. Dios le bendiga. Párrafo 78. Ahora, los muchachos van a repartir las tarjetas de oración en un momento más. ¿Cuántos aman al Señor? Diga un gran amén desde el corazón. Entre corchete, la congregación dice amén. Eso suena muy bien. Me gusta escuchar eso, simplemente. Déjenme decirles, me siento muy religioso en este momento. Me siento como si también pudiera gritar. Simplemente me siento muy bien en mi alma. Cuando veo que la gente viene, levanta sus manos, ancianos, jóvenes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que están parados llorando, lavando esas manicuras. O lo que sea esa cosa, quitándoselo de su cara con un pañuelo. Significa que Dios está en nuestro medio. Eso es correcto. Él está aquí. Párrafo 79. Ahora, dama, no estoy haciendo. Eso está bien. No tiene nada que ver con usted. Recuerden esto. No es apropiado para un cristiano. Eso no se ve como una persona santa para Dios. Solamente permítanme decir esto. No como chiste. Este no es un lugar para chiste. Solo piensen en esto, hermana. Ustedes, hermanas cristianas que usan ese maquillaje en la cara, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para presentarse ante los hombres, no ante Dios. Hubo una mujer que hizo eso en la Biblia, una mujer. ¿Saben quién fue? Jezabel. ¿Saben lo que Dios hizo con ella? Se la dio de comer a los perros. Así que como pueden ver, si ustedes usan esa pintura a la vista de Dios, son solamente comida para perro. ¿Y saben lo que son? Hoy en día las llaman lobos. Se ponen en una esquina y silban. Comida para perro. Pero no se olviden de eso. Son sabuesos del infierno detrás de ustedes. Más les vale que tengan cuidado. Camine ante Dios como una verdadera mujer. Camine allí como una santa de Dios. Sea, póngase un poquito de Hechos 2:4. Le hará bien un poquito de San Juan 3:16. Les queda bien con eso. Ese es el juego del maquillaje para todos nosotros. Dejemos que nuestros corazones esté hecho de eso, no con credos, denominaciones, con hinchados, con algún tipo sabelotodo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Párrafo 80. Hasta que los vuelva a ver esta noche, Dios sea con ustedes. Ahora, si alguien puede, el hermano Pitman se encargará del programa de aquí en adelante. ¿Y cuántos promete que estarán orando por mí esta noche? Estoy muy atrasado en mi estudio para el servicio de esta noche. Billy y ellos estarán repartiendo las tarjetas de oración para que los quieran en unos 20 o 30 minutos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este mensaje titulado Como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. Mensaje realizado o servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Ha sido realmente un privilegio para nosotros el ver cómo es el águila. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Puerta al Corazón. Mensaje también predicado en Harrisonburg,
BA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Esto ya es en la noche. Qué privilegio para nosotros continuar con ese espíritu del profeta. Iniciamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 1 al 3. Dios le bendiga a mis queridos hermanos, iniciando con el mensaje Puerta al Corazón. Párrafo 1. Gracias. Pueden tomar asiento. Ciertamente quiero agradecerles a todos por este gran tiempo de compañerismo en esta reunión. Está hablando con mi hijo, con el doctor Baile y los de mi equipo, Leo, Gene, y ellos estábamos hablando de que esta es una de las reuniones más espirituales a las que hemos entrado por algún tiempo realmente. ¿No creen ustedes eso, hermanos? Realmente lo es. Ustedes son un grupo encantador de personas. No digo eso solo para ser cortés. Digo eso porque es desde mi corazón. Siempre que les digo algo, es desde mi corazón. Y quiero que ustedes hagan conmigo de la misma manera. Entonces sabemos cómo estamos parados. Lo que ustedes digan, siempre díganlo en serio. Porque si no lo hacen, Jesús dijo que era hipocresía si ustedes no hablan desde su corazón. Párrafo 2. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles a mis hermanos ministros acá por el apoyo leal de ustedes. Han mostrado en esta reunión cómo se han reunido. Aquí están ustedes en esta noche despidiendo a sus iglesias y viniendo aquí para reunirse con nosotros en esta última noche, hermanos. Dios les bendiga. Ruego las bendiciones de Dios sobre ustedes. Que su ministro sea rico y más real de lo que alguna vez ha sido desde este tiempo. Porque ustedes han sido tan leales y tratando de ayudar a la causa por la que me he estado parando. Tan valientemente como sé pararme. Y espero volver con ustedes en algún momento. Me gustaría regresar y tener un pequeño compañerismo con ustedes. Pensé que tal vez tendríamos un desayuno y así podría estrecharle las manos. No pude hacerlo. Párrafo 3. Pero ustedes saben, cuando regresé, si el Señor lo permite, ¿qué les parece ir de pesca? ¿Les gustaría hacer eso? A mí me gusta pescar. Yo no puedo atrapar nada, pero me gusta sostener una caña de pescar. Sé que a ustedes también. Si el Señor lo permite, podemos regresar y pescar un rato. Me gustaría eso. Y ciertamente quiero agradecerles por su lealtad, su leal colaboración. Aún Billy estaba mostrándome, creo que fue anoche, él o el doctor Baile, uno de ellos, que incluso el periódico, creo que había un anuncio de $60 o algo así en el periódico, o $65, y los periódicos redujeron el precio del anuncio por la mitad y lo hicieron por solo $30 y pico. Ahora, ese es un buen periódico. Aprecio eso. Párrafo 4. Si el editor o alguna Amén. De las personas del Amén, periódico... hermana. Dios le bendiga. Hasta el 3. Vaya. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje, Puerta al Corazón. De inmediato, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 4 al 6. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Puerta al Corazón, párrafo 4. Si el editor o alguno del personal del periódico está aquí, yo no los conozco y solo me enteré recientemente. No tuve tiempo para decírselos. Denle las gracias por mí, ciertamente que sí. Si ustedes toman ese periódico, solo escríbanle una pequeña nota y díganle lo que ustedes piensan al respecto, que ustedes lo aprecian, porque eso es. Mientras ustedes tengan un periódico como ese en esta ciudad, bueno, ustedes tienen un buen periódico. Muchos de ellos ni siquiera lo pondrían allí en primer lugar, y luego si ellos lo hicieran sería crítico. Pero ese es un buen periódico. El Señor bendiga a esos hombres que hicieron eso.
Entonces queremos dar las gracias a las personas por permitirnos tener ese auditorio, ese gimnasio de baloncesto, creo que se llama el edificio de la armería. Un hombre en estación de servicio le estaba diciendo al hermano Hong, un amigo mío que llegó anoche de nuestra ciudad, que va a vivir aquí cerca de ustedes ahora. Él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Él dijo que él había tantos carros que entraban y seguían preguntando dónde quedaba la armería. Él simplemente se paró allí afuera y le gritó a uno que había entrado. Ellos no querían gasolina. Él decía, vayan a una cierta. La armería queda en esta dirección. El siguiente carro que entraba, él decía, la armería queda por allá. Y así que ellos decían gracias y seguían. Así que eso es muy amable. Los restaurantes en los que hemos estado comiendo, maravilloso. Nos hemos estado quedando aquí abajo en el hotel Ashlaw. Un hombre tan maravilloso, una persona tan maravillosa. Y ellos han sido tan buenos con nosotros como si yo fuese su propio hijo, un cristiano, un creyente. Y sencillamente hay tantas cosas. Y donde el señor Baile estaba, ellos incluso le habían descontado su alquiler o algo así en el motel. No recuerdo dónde fue que él se quedó. Justo antes de que ustedes crucen las vías por aquí, entrando por la 11. Ustedes han sido tan amables. Ciertamente apreciamos eso. Párrafo 6. Ahora tengo entendido que todas las deudas fueron canceladas. Y entonces ustedes hicieron eso. Eso es todo lo que pedimos ahora. Pero dicen que han levantado una ofrenda de amor para mí en esta noche. Aprecio eso. Ahora, yo he estado en el ministerio por 27 años y nunca levanté una ofrenda en mi vida. Nunca recogí una ofrenda. Recuerdo una ocasión cuando estaba pastoreando al Tabernáculo Bautista en Jeffersonville. Fue durante los tiempos difíciles. Ustedes saben, y ustedes saben que solo somos personas pobres, así como todos nosotros. Y yo llegué a un punto en donde no podía cubrir las necesidades. ¿Alguna vez llegó usted a esa condición? Todos hemos llegado allí, ¿no es cierto? Yo le dije a mi esposa, le dije, voy a ir allá y levantaré una ofrenda. Nosotros ni siquiera teníamos un plato para recoger ofrendas. Y cuando construimos la iglesia, pusimos un pequeño letrero, una cajita en la parte de atrás que decía, por cuanto lo habéis hecho al más pequeño de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Así fue como se pagó. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Puerta al Corazón, mensaje predicado en Harrisonburg, FBA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 07 al 09. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje, Puerta al Corazón, del año 58-03-16, párrafo 7. Ahora, la gente me daría ofrendas, pero yo era joven y podía trabajar. Así que yo trabajaba 6 días a la semana. Tenía un empleo y dije, no puedo cubrir las necesidades esta vez. Debo una cuenta, dije. Voy a ir y pediré una ofrenda esta noche. Ella dijo, voy a ir y te observaré hacerlo. Dije, muy bien. Vivíamos al frente de la iglesia, 2 pequeñas habitaciones. Creo que nuestra renta era como de $6 al mes. Eso era bastante en aquel entonces, así que solo una pequeña cabaña. Así que cruzamos y dije, hermanos, déjenme decirles, yo no quiero hacer esto, pero dije, he llegado al punto de unas deudas que yo le prometí a alguien que las pagaría en nuestro. Debemos casi $90 en los muebles y unas cuantas cosas, y dije, nuestras cuentas. Ventas de comestible está un poco atrasada y solo estoy ganando como 36 centavos a la hora. Dije, me pregunto si pudiera hacer esto. Yo pasaré mi sombrero esta noche y ustedes simplemente, si tienen unos cuantos centavos para ayudarme, yo lo apreciaría. Párrafo 8. Y el anciano Jane Whitehart nunca lo olvidó. Él se levantó con una grande sonrisa. Él era uno de los diáconos y fue y agarró mi sombrero. Miré sentada justo frente a mí y una ancianita sentada allí. La cosa más dulce, ella está en gloria esta noche. Ella solía usar estos pequeños delantales con el bolsillo en la parte de adentro.
Usted sabe, uno pone la mano debajo del delantal para llegar al bolsillo. Yo no sé, ¿ven? Y ella era una verdadera santa. Su nombre era la señora Weber. Y yo la vi meter la mano debajo de ese delantal. Cuando yo estaba predicando, ella se sentaba con su rostro inclinado y oraba por mí. Una verdadera santa. Y ella metió la mano allí debajo y sacó uno de esos pequeños monederos que uno desabrocha por arriba y empezó a buscar con los dedos allí adentro para sacar las monedas del 5 centavos. Les digo, no pude hacerlo. Párrafo 9. Dije, oh, yo solo estaba bromeando con todos ustedes para ver qué haría. Dije, no dije eso en serio. Dije, yo no dije eso en serio. Mi corazón estaba llorando por dentro. El pensar que yo tomaría las monedas de esa pobre ancianita y su hermano anciano solía venir. Gene, ¿tú te acuerdas de él? El anciano hermano Ryan, que tenía cabello largo. Él venía de Benton Harbor. Él se ponía la Biblia debajo del brazo. Él venía en su bicicleta. Y ustedes pueden imaginarse cómo se veía eso. Viniendo al culto, ese cabello ondeando detrás de él, manejando esa bicicleta. Entonces él me dio la vieja bicicleta. Esta se la regaló. Y él, no es una palabra tremenda para un bautista, la diga. Pero así fue, sencillamente estaba en la ruina. Eso era todo. Entonces yo le puse parches a las llantas y fui a la tienda de 10 centavos. Me compré unos $2 de pinturas diferentes. La pinté por 20 centavos y la vendí por $5. Y pagué la deuda. Así que no tuve que levantar las ofrendas después de todo. Esa fue mi primera experiencia en cuanto a una ofrenda. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluir este compañerismo. Mensaje Puerta al Corazón, día 16 de marzo del año 1958. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 10 al 12. Dios les bendiga, hermanos. Comenzamos con el mensaje Puerta al Corazón, predicado el 16 de marzo de 1958. Párrafo 10. Yo desearía no tener que aceptarla, amigos. Mis gastos son muy pocos. No tengo programas radiales. No tengo nada como para recoger dinero, sino solo mi pequeño trabajo de oficina. Y mis gastos en mi oficina allá en casa son como un promedio de $100 diarios. Esa es la razón por la que puedo ir a lugares en grupos pequeños. Párrafo 11. ¿Cuántos piensan ustedes que son los gastos diarios de Oral Roberts? Lo último que escuché fue que era como de 7 o 8 mil al día. Los de Billy Graham son tantos miles por minuto cuando él tiene su programa radial. Ahora a Robert le gustaría venir a alguno de estos lugares pequeños para tener avivamientos. Oral Roberts es un hermano muy bueno. Él es un hombre excelente. Recuerdo a Oral al principio cuando nos conocimos. Él tenía una pequeña carpa rota levantada allá en Kansas City, Missouri. Yo tenía un auditorio grande del otro lado y Oral vino y estuvo observando esa noche. Apenas un muchacho predicador y nos tomamos juntos nuestras fotografías afuera en el patio. Él dijo, hermano Branham, ¿usted cree que Dios escucharía mi oración por los enfermos? Yo dije, él escucharía la oración de cualquiera. Él dijo, aquí voy. Ahora yo estoy observando lo suyo. Párrafo 12. Pero, ¿ven ustedes? Dios sabía que yo no tenía la inteligencia como para hacerme cargo de un programa así. Oh, hermanos, televisión y todo lo demás, yo no podría soportarlo si tuviera que hacerlo. Ustedes saben, salir y recoger dinero y con tanta responsabilidad así, yo me volvería loco, así que yo no podría hacerlo. Y luego a él le gustaría venir a lugares pequeños, pero yo acabo de tener un avivamiento en un lugar donde cabían 20 personas. Eso es correcto. Pero vean, mis gastos no son muchos. Ahora, la manera en que yo lo hago es que yo simplemente espero en el Señor. Y si él me dice que yo vaya a un lugar que tiene 20 personas, yo no estoy bajo ninguna obligación del mundo.
o de la radio o de nada que me impidiera ir. Y así que yo simplemente voy y llevo a cabo un avivamiento. Si es en gravel, squid o cualquiera que sea, está bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido con el compañerismo y si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje, Puerta al Corazón. Servicio realizado en Harrisonburg, VA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Ha sido un placer y saludable tener el compañerismo con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo, este glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos entrar en la escena de tu palabra, oh Padre. Muchos profetas quisieron vivir en este tiempo, Padre, pero tú nos has dado ese privilegio de conocer este glorioso mensaje, Señor, que estaba escrito ya en la Biblia antes de la fundación del mundo. Tú lo hiciste, este programa, Padre amado. Y el privilegio para nosotros, el conocer, Señor, porque tú dijiste que en este último tiempo ibas a mandar la unción del águila, y el primer águila era vuestro profeta. Por eso es que allá en Apocalipsis 17 estaba ese águila, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste tu siervo los profetas. Y siendo el primer águila, oh Padre amado, queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11. Oh Señor, pero también tú dijiste en Sofonías 3, 4, dijiste que en aquel tiempo, es ahora, oh Padre, devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos unimos, nos juntamos por estos medios, que también estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecía, Señor. Porque, oh Padre amado, debería estar bombardeando por estos medios tecnológicos y solo tenemos lleno de fantasías, lleno de programas diabólicas en todo, a cada momento, cada instante, Señor. Padre amado, permite que por lo menos en este tiempito que nos entregamos a ti, Señor, que sea tu voluntad, oh Padre, y de esa manera cumplir Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, Padre. Muchas gracias por este privilegio y si el día de mañana tienes un día más para nosotros, estaríamos encantados y alegres, contentos de regresar nuevamente a la escena de tu palabra para tener un compañerismo contigo, Señor, los águilas, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, hermana Rosalia, hermana Erika, hermana Yané, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Saludos a todos, Dios les bendiga. Mañana. La reina, hermana Natalia, hermana Erika, hermana Yané, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana Rosalia, Dios le bendiga. Hermana Rey, hermana Erika. Dios le bendiga. Hermana Narcisa. Esta morada terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: